Bueno, bienvenidos a todos a un programa más, a un espacio más de los informes de Mario. Estamos escuchando en este momento un, un trabajo muy reciente de un amigo, Carlos Rodas, y vamos a disfrutar un poquito de esta música antes de presentar a, a quién va a ser nuestro invitado de hoy. Y bueno, nuestro invitado hoy también casualmente se llama Carlos del podcast omnilógico de Evox, podcast que yo recomiendo. Va a quedar debajo de, del, de la descripción de este audio y del video el link para poder escuchar estos eh, podcasts del amigo Carlos, que ya vamos a estar hablando con él que arrancó hace un año y medio exactamente en junio de 2020 con todo este tema de la pandemia hacer unos trabajos eh, a veces solo a veces acompañados ya vamos a hablar un poco de eso él está en cosquín provincia de córdoba argentina y va a ser un gusto para mí compartir con él este tiempo vamos a hablar un poco de todo su visión del tema y sus orígenes y todos esos temas y vamos a, a abarcar un montón de aspectos del fenómeno y de la actividad OVNI en la Argentina y en el mundo. Así que, sin más preámbulo, como dice él a veces en su programa, te doy la bienvenida, Carlos. ¿Cómo te va? Hola, Mario, ¿qué tal? Eh, muchas gracias por haberme invitado a tu podcast, sobre el cual he pasado tantas horas escuchando. Eh, todo comenzó cuando vos me invitaste a participar de, de una tertulia entre los dos, una charla así libre también como la de hoy, en tu podcast, y lo dividiste en dos partes, y bueno, esta es como una especie de, de vuelta. Eh, estás invitado y te doy la bienvenida a este espacio con, con mucha alegría, digamos. Bueno, muchísimas gracias nuevamente y la verdad que para mí también... Es un agradecimiento que, que me hayas invitado y, y estar participando acá en este podcast, como te dije antes, que sobre el cual he escuchado varios episodios y he conocido casos que en otros podcasts no había escuchado, y que eso también es como que ganó más curiosidad, por ejemplo, el, el caso de Ponce Prades, que siempre lo menciono, y que es un caso que conocí, por ejemplo, en este podcast. Sí, la idea, viste, es tratar de, de aportar algo nuevo, de, para que el que escucha no sea. Eh, simplemente a ver, repetir lo que está en otra parte, o sea, encontrar, que, que encuentre material genuino, viste, en, alguna, en algún aspecto. Eh, y, y vos también en tu, en tu podcast has tocado varios temas y, y que son a veces poco escuchados, de los cuales vamos a hablar ahora dentro de un, de un ratito con un poco más de tiempo, pero primero te quería preguntar eh, una pregunta de rigor que solemos hacerle a, a quienes están invitados, cómo entraste en este tema y si tuviste alguna experiencia personal, o sea, sería una pregunta dividida en dos partes. Bien, eh, sí, eh, bueno, el, el interés por el misterio, yo supongo que es algo que ya viene con cada uno, uno siempre le llama la atención esas cosas que, que uno no se puede explicar, pero el interés preciso sobre el fenómeno ovni, y lo recuerdo como si fuera ayer. Me acuerdo que cuando tenía 12 años, allá por el 97, recuerdo haber visto, porque yo vivo acá en Córdoba, como bien has mencionado, en Cosquín, recuerdo haber visto el noticiero acá de, de Capital, en donde los vecinos de un barrio decían que habían visto una bola, un ovni, una, una bola de luz que emitía varios colores y que estaba sobre el tendido eléctrico de, del barrio. Un barrio medio alejado, pero... Recuerdo que me llamó muchísimo la atención eso. Incluso hasta decirte que y precisar que en ese momento me provocó un cierto miedo. Un cierto miedo porque eso, esa cualidad de desconocido es lo que también eh, activa ese miedo atávico que tiene uno hacia lo desconocido. Y el tema es que de ahí en adelante empecé a leer. Calcular que en el 97 no, no teníamos el Internet que tenemos hoy, que uno va a Google y e investiga, por decirlo así, o, o indaga. Sobre tal o cual cosa, y bueno, y más o menos puede tener una idea. En aquel momento no era tan sencillo. Entonces, ¿qué había disponible? Algunos libros que con suerte uno podía conseguir, conferencias de, de diferentes investigadores, y más o menos es como que ahí me introduje en el tema. Hasta llegar, como bien has mencionado, al día de hoy, bueno, más precisamente al año pasado, cuando ya inicié con mi podcast, por la necesidad de decir cosas después de haber escuchado mucho, después de haber leído mucho. De dar la opinión que de lo, sobre lo que uno piensa en relación a cierto caso, al fenómeno en general y a otros aspectos. Eso, por un lado, o sea, más o menos, haciendo una aproximación a, a cómo me introduje yo en el fenómeno. Que es, básicamente, en el resumen, sería eso. A partir de esa noticia de ese ovni divisado en Córdoba en el año 97, que no fue un caso muy trascendental, pero que sí fue trascendental para mi vida, eso sí. Y de ahí ya me introduje en el fenómeno. Ahora, pasando a la segunda parte de, de tu pregunta sobre si yo he tenido experiencias propias, sí, las he tenido. He incluso tenido la oportunidad de avistar objetos voladores no identificados que no puedo decir que sean naves extraterrestres. Sí, puedo decir que son objetos voladores no identificados, nada más. Recuerdo la primera vez que me, que me sucedió con un amigo en la secundaria, eso pasó en el año 2000, estábamos afuera de de su casa, que él vive a las afueras de, de Cosquín. Y en aquel momento era mucho más despoblado, hoy hay, está más urbanizado, pero en aquel momento era prácticamente medio del monte y teníamos 15 años, eran las primeras épocas en las que, bueno, yo fumo y yo empezaba a fumar en, en aquella época, como hace cualquiera en, sec en secundario. Y salimos afuera a fumar. Y estábamos hablando y de la nada vemos que se ilumina el, el patio donde estábamos. Y que pasa una luz blanca, blanca, potente, y a una altura de no más de 15 o 20 metros. Primero pensamos que era una estrella fugaz, y hubiera estado bien esa explicación. Nada más que las estrellas fugaces no pasan a esa altura, y por sobre todo a la velocidad a la que pasó. Porque una estrella fugaz es una estrella, justamente como su nombre lo indica, fugaz. En cambio, esto era de un movimiento más bien lento, era como que algo que estaba como si fuera un auto a 10, 20 kilómetros por hora. O sea, uno se alcanza a, a percatar del objeto, o sea, pasa más lento. Y bueno, y pasó y desapareció entre los árboles que, que había como en ese monte, como bien he dicho, detrás de la casa de, de este amigo. Y eso, obviamente, eh, yo creo que es algo predominante, el, el miedo a no saber qué era eso, porque aparte pasó lento y pasó bajo. Y entramos a la casa y no salimos nunca más por esa noche. Y de hecho yo después dejé de ir, porque yo me recuerdo que me había quedado a dormir en la casa de él, y nunca habíamos visto nada. Pero eso sería el primer avistamiento de un objeto no identificado que, que tuve. Después tuve otros, y podría citarte así brevemente, uno que, que tuve hace cinco o seis años atrás, cuando estaba en una feria en Córdoba, eran las cinco o seis de la tarde, porque yo era, ha sido concurrente a esa feria, te recuerdo que estando por la cañada, yo siempre tengo la, la costumbre de mirar al cielo cuando tengo que esperar para cruzar la calle o cuando tengo un, unos segundos libres. Te recuerdo que en el sol, en dirección al sol, veía un objeto que serpenteaba. Incluso yo supongo que habrá sido la, la estela que dejaba, no sé si de humo o de luz o lo que sea, algo que serpenteaba, como si fuera una víbora, algo así, pero más eh, rápido. Y, y yo recuerdo que eso siempre me llamó la atención. Muy rara vez lo comento porque no es más que eso, no es más que un avistamiento, no es la contemplación de algo de decir, bueno, mira, pasó esto y esto y esto yo no Estaba serpenteando. En su momento no, no me di eh, cuenta de preguntarle a alguien que estuviera al lado si estaba viendo lo mismo. Pero sí recuerdo ese caso y no suelo comentarlo mucho, pero sí recuerdo ese avistamiento. Y bueno, después he tenido otros más o menos de características similares, pero... Algo que, que no cuento, pero haciendo honor a, a tu invitación, Mario, voy a comentar que, bueno, que una vez, y eso lo voy a jurar, como siempre digo, hasta el día que yo me muera, voy a jurar y perjurar que yo una vez, eh, viniendo de Córdoba, me crucé acá a media cuadra de mi casa con un humanoide. Con un humanoide que algunos podrían decir que eh, tiene características de, de duende. Eh, yo puedo, como siempre digo, hacer esa precisión porque estuve muy cerca, estuve a dos metros aproximadamente de, de ese humanoide. Y incluso con el susto correspondiente, porque salí corriendo di la vuelta, o sea, porque es acá la vuelta de la esquina. Y cuando llegué, mis padres notaron que estaba pálido. Y puedo precisar que era un, un humanoide de características desconocidas porque un perro no era, porque ya conozco a todos los perros de acá de la zona y yo no me asusto por un perro, eh, como siempre digo. Ni por más que el perro me quiera morder, aparte, uno se da cuenta cuando un perro lo quiere morder, o sea, ve claramente que es un perro. Esto era otra cosa. Y más o menos así para comentarte sobre qué es lo que me ha pasado en torno a esto, que si bien esto último con el humanoide no tiene relación con el fenómeno ovni, pero sí con algo de, creo que es lo de mayor extrañeza que me ha pasado a lo largo de, de mi vida, al menos hasta el día de hoy. ¿Y a qué, a qué edad fue eso, Carlos, lo del, lo del ser? Esto fue en el 2012. Sí, la altura, ¿qué altura? El, el... No superaba el metro. No superaba el uh -huh. metro. Y bueno, aparte, yo siempre dije, y lo voy a, bueno, ya no lo puedo sostener tanto, esa postura escéptica, pero yo nunca, no solamente que no me interesaba el tema de los duendes, sino que en ese momento menos que menos, o sea, nunca me di por leer casos de gente que se encuentra con duendes es más. Me parecía un, un fantoche, una falsedad, todo eso. Videos que, que habían circulado unos años anteriores en Salta, en La Rioja, en, en aquellas provincias donde se veían duendes. Yo decía, bueno, pero este es cualquier cosa. Y después, ¿cómo será que me, termine, me terminó sucediendo eso? E incluso podía, puedo describir que este ser estaba vestido, incluso siempre digo, porque puedo hacer esa precisión, de tan cerca que lo tuve, que era como si tuviera ropa de terciopelo azul, oscuro, que la piel era como la, como la corteza de los árboles, o sea, así como cáscaras. Y lo curioso, no es que este duende, vamos a decirle así a los efectos prácticos, este duende, este ser, eh, no, no es que caminaba, sino que rebotaba, rebotaba en el piso, o sea, hacía pequeños saltos, pero saltos que apenas hacía el salto, volvía a tocar el, el piso. Era como un rebote, como cuando uno tira una piedra en el agua y va rebotando, bueno, ese mismo movimiento, pero más, más rápido. Así que... Esas serían las características de, de por qué me llamó la atención tanto, bueno, más allá de la sensación extrema de, de ver eso, de por qué me llamó la atención eso y considerarlo como algo extraño. ¿Y la curiosidad fue menor que el miedo o el miedo fue menor que la curiosidad en ese momento? Eh, no, en este caso el miedo fue mayor que la curiosidad. ¿Por qué? Porque yo me todo inició porque yo me acerqué porque escuchaba ruido entre los arbustos de la casa que está enfrente, casi en diagonal a mi casa. Y como era verano, porque yo venía de. Es más, yo venía de Córdoba de, de acompañar a, a mi pareja de ese momento eh, en el hospital, porque estaba internada, porque había operado, y venía con, con eso en la cabeza. Y llegando, escucho, llegando a mi casa, escuchó ruido entre los arbustos y dije: ah, Seguramente quieren entrar a robar, porque en esa casa, en temporada, suelen entrar a robar. Y fíjate vos que ni siquiera miedo a que sea un ladrón o algo. Así que tiré una piedra como para ahuyentar a lo que sea que esté ahí y dije, no, bueno, si nadie responde debe ser un perro. Y por eso me acerqué y lo tuve tan cerca. No es que lo vi de acá a media cuadra, me acerqué porque pensé que era un perro. Dije, bueno, estará, no sé, con alguna paloma, porque acá en el entendido eléctrico siempre va. alguna que otra paloma se electrocute, ¿viste? Y los perros van y, y hacen desastre. Y me acerqué por eso más que nada. Y cuando, claro, me estaba acercando, ya estaba casi, casi por abrir el arbusto para ver qué había... Sale eso, por eso lo, lo estuvimos cara a cara, lo tuve cara a cara y por eso lo vi de, detenidamente. Y cuando caí en cuenta de lo que estaba viendo, ahí es donde, claro, se me activó, se volvía la realidad y, y dije, bueno, no, me asusté, eso fue automático, ni siquiera lo pensé, o sea, me asusté, lo vi, empezó a saltar y salí corriendo. Cara, ojo, pelos, tenía algo de eso que, que recuerden o. Sobre la cara, no puedo. Presentar. Sé que tenía. O sea, debe haber tenido cara porque tenía cabeza. Pero lo que sí puedo. O sea, porque como tenía una especie de sombrero, vamos a decirle así, una especie de sombrero, le obviamente la función de sombrero es tapar la cara de, de, de la luz. Por eso no, no te puedo definir si tenía ojos azules o si tenía un ojo o si tenía dos o, o de qué manera la nariz. Sí, vi que como si fueran las mejillas. Que tenía, en vez de piel, tenía eso como vemos en los árboles, ese tipo de, de cáscara, por decirlo así. Perfecto, Carlos. Así que este, la verdad que no lo sabía, lo estoy enterando con, junto con nuestros oyentes de este, de este evento que tuviste, pero ¿no lo, no lo vinculas al tema extraterrestre o al tema ovni o, o lo vinculas? No, no lo vinculo para nada. Y mirá que hay personas que, si le hubiera sucedido esto, hubiera escrito un libro incluso a través de una experiencia así. Yo por eso siempre hago la referencia inmediata a que para mí, o sea, lo que uno conoce por la cultura popular, yo debería encasillarlo en lo que es un duende. Y, y remarco siempre, a mí el tema duende jamás me interesó, es más, veía en televisión que aparecían estos duendólogos y yo decía, pero ¿cómo se va a hacer una, un, toda una materia en base a los duendes? Y después vengo de un día que, que venía de, de otra historia y viene y me pasa esto. Eh, y bueno, tengo que reconocer que no puedo negar su existencia, tampoco la puedo asegurar con vehemencia, pero sí puedo decir que lo que yo vi, y, y lo voy a jurar y perjurar, es que yo vi lo que comúnmente conocemos como duende. Y un dato agregado, que cuando yo llegué, o sea, cuando salí corriendo, que corrí como nunca en la vida, eh, después mis padres me dijeron, pero vos estabas pálido, pálido y, y, y se te notaba. Y eso yo creo que... Tiene que haber sido un susto grande como para que yo me ponga pálido y, y se note. Así que esto lo cuento como un dato extra, como para decir, bueno, mira, realmente yo vi algo esa noche. No fue cosa de mi imaginación o algo así. ¿Y no se, no se te ocurrió volver a salir a la calle con tus padres a buscarlo, a, a tratar de localizarlo? No. Eh, sí, después volví a los 20, 30 minutos, después que me calmé y le dije, pero ¿cómo, cómo, cómo? Bueno, viste, estábamos todos, ya terminé tirando a mis padres. Y después recuerdo que fui con, con mi viejo, eh, fuimos ahí ya, obviamente, ya más tranquilo porque dijimos, no, esto no, o sea, suponíamos que algo así no, no podía estar, o sea, más cuando empezó a hacer salto, yo dije, bueno, se habrá ido para otro lado. Y claro, ya en el descampado no, no había más nada. Eh, ya más calmo, ya habiendo procesado toda, toda, la, toda la información de, de lo visto, bueno, fuimos así, con una cierta tranquilidad, pero no, no había más nada. Lo que sí, Mario, te, te voy a comentar algo, mira, un dato más. En ese tiempo, porque acá en mi casa eh, hay departamentos que, que alquilábamos, eh, en ese tiempo, eh, le alquilábamos a, a, a una gente de, de Buenos Aires, que era orina de Buenos Aires. Y la mujer tenía dos hijos adolescentes, una hija y un hijo. Y mm, tenían sus amigos y eran una bandita de chicos, de cinco o seis chicos. Y una noche yo me enteré con el tiempo de eso. En ese momento que me sucedió eso a mí no lo sabía. Pero después hablando, salió el tema, que estábamos hablando así entre vecinos y salió el tema. Me dice, ah, bueno, pero más o menos es lo que le pasó a, a, a mi hijo cuando venía, ellos venían de, de salir, pero venían bien, no venían borrachos ni nada, o se venían bien porque, como se dice, eran chicos sanos, o sea, no, no tomaban, no fumaban nada, solamente habían salido a, a dar una vuelta y venían. Y venían, por el, en el mismo descampado en que yo vi eso, ellos vieron una mujer vestida de blanco que levitaba, que estaba suspendida en el aire. Y ellos también tuvieron casi la misma reacción que yo. Apenas la vieron, salieron corriendo. Así que calcula cinco o seis chicos que uno podría, de alguna manera, envalentonarse al ser un grupo. Y sin embargo, los seis chicos salieron corriendo. Me ha sorprendido un poco porque no la conocía esta experiencia. Y lo último que te voy a decir sobre el tema es: internamente vos, Carlos, ¿qué, qué te da la sensación que, que eso era material, era algo eh, físico que que vive físico como, como un perro, como nombraste, o era algo que, que se había personificado en, por un momento y después volvió a, a otro plano. ¿Qué, qué, qué, qué sentís vos? Más no, allá que no puedas corroborar nada, es un sentimiento interno de ver si eso es parte de la fauna o de, de la realidad esta, o, o entró en esta realidad por un breve lapso. Bien, sí, lo que uno puede hacer ante estos casos es suponer... Tratar de teorizar de alguna manera eh, qué puede haber sido. Yo puedo, a ver, si, viene, si venía de otra dimensión, yo no hubiese paso de una dimensión a otra. Si sí puedo precisar que era algo físico, era algo tangible y real, primero porque tenía la capacidad de mover los arbustos, en primer lugar. En segundo lugar, porque tenía una clara interacción con, con el suelo. No es que levitaba, como si vieron estos chicos, esta mujer levitando. Si yo te hubiera dicho, sí, se movía de acá para allá en el aire, bueno, cabe la posibilidad de que uno diga, bueno, de, debe haber sido algo de, de otra dimensión. Pero eso interactúa claramente con el entorno, con el suelo, con los arbustos. Así que yo creo que es algo que era algo real, tangible, físico, lo que vi. Ahora, de que sea un animal, eso no lo creo. Eso no. Es contundente, concluyente de que eso no era un animal. Porque aparte, acá en la zona... En aquel tiempo, bueno, ahora ya no tanto porque ya está más urbanizado, solía haber comadrejas. Y las comadrejas crecen hasta un cierto tamaño, que sería el tamaño de un gato promedio, y, y no más que eso. Esto era mucho más grande. Si bien no era más grande que yo, porque no creo que haya llegado al metro, pero esto estaba erguido sobre sus dos patas, vamos a decirlo así, porque no lo puedo decir pierna, porque no sé si era un, una persona, sé que era algo bípedo. Era un humanoide, un ser de características humanoides, antropomorfas. Eso sí lo puedo precisar. Y que era físico, eso no me queda ninguna duda. Bueno, está bien, porque eso es muy importante lo que uno siente a veces, ¿no? Porque hay todo, una teoría de los seres elementales, ese sería un elemental de la Tierra, pero lo importante es lo que haya sentido vos, sacando todo ese tipo de, digamos, de información que hay eh, y que no podemos. O, no podemos obviar, pero por otro lado hay que ver lo que uno siente también, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y mira, a mencionar, por ejemplo, esto de los elementales de la Tierra. Yo desconozco por completo ese tema. Es más, ni se me hubiera ocurrido describirlo así porque no, desconozco absolutamente el tema. Ni siquiera podría decirte que lo puedo asociar dentro de, de todo lo que sé de casos de ovnis y humanoides. No te podría decir, mira, se parece al humanoide del caso tanto de sucedido aquel año. Ni siquiera eso, porque no, no lo puedo asociar a nada lo más inmediato y reconocible sería un duende. Pero nada más que eso. ¿no? Ni siquiera que tenga relación con el tema que es de mi interés, que es el fenómeno ovni extraterrestre. Así que ni siquiera eso. Porque si te hubiera dicho, mira, este, este ser que vi era parecido a un gris. Bueno, ahí ya más o menos, viste, incluso hasta podría pensar una cierta sugestión que ni siquiera, porque yo venía con mi cabeza pensando en la operación de mi pareja. Y de repente me encuentro con esto, sin, sin pedirlo, y como decimos acá en Argentina, sin comerla ni beberla. Se me aparece esto y. Lo único, la única suerte dentro de todo que puedo decir al día de hoy es que lo tuve muy cerca. No lo vi a la lejanía. Lo tuve cerca, cara a cara. Así que eso es lo que podría decir en relación a este encuentro. Perfecto, Carlos. Bueno, vamos a, vamos a dejarlo porque. Porque si no seguimos hablando sobre este caso. Pero la verdad me quedas, me dejaste, mejor dicho, eh, sorprendido con, con esta vivencia, ya que tu postura en, en muchos de, de, tus, de tus audios, que ya vamos a, a tocar algunos temas, es más bien, no escéptica, pero sí con, bien con los, bien, los pies parados en la tierra y siempre tratando de desen, desenmascarar lo que entre comillas podemos llamar, pensar que es trucho o que no es del todo confiable, digamos, ¿no? Lo cual me parece bien también porque hay que, hay que, hay que informar como corresponde. Exacto. Quiero hacer una precisión más sobre esto que acabo de contar. Por una cosa por otra, siempre quise contarla, hacer un episodio específico en, en mi podcast, pero tenés la primicia. Va contado por primera vez acá, por primera vez así eh, en general, o sea, que yo no lo publico en mi podcast, va contado en, en tu podcast. Te agradezco por un lado la primicia, pero esto no quiere decir que no que no vayamos a escuchar tanto yo como los oyentes, seguramente el podcast cuando hables de este tema, porque seguramente lo harás con más tiempo. Con más tiempo, con, con más desarrollo, incluso con, con algún tema introductorio, pero venía a colación de lo que me preguntabas, bueno, de experiencias y bueno. Bueno, muchas gracias, Carlos. La siguiente pregunta tiene que ver con algún caso que sea tu favorito, que vos digas, bueno, este caso me hubiera gustado estar cerca, me parece que es auténtico. Me gusta, me siento identificado, me, me apasiona. ¿Hay algún caso omni que tengas como, como tu predilecto o no? Eh, sí, eh, la gente que escucha mi podcast sabe que no tengo que pensar ni medio segundo en decir el caso de Ramón Pereira. Un caso sucedido en Buenos Aires, en San Francisco Solano, que es un caso que, bueno, antes mencionaba el tema de la interdimensionalidad. Básicamente, para quien no lo conozca, es un caso de un repartidor de leche que en los 70 estaba haciendo su reparto matutino, a horas tempranas del día, como, como suele hacerse, y que en un descampado ve a dos seres que él incluso llama como si fueran rusos, por, por su apariencia física, y que estaban, uno estaba dentro del aparato, que podemos considerar como, una, como si fuera un huevo, esa era la forma que tenía, y otro que estaba tomando muestras o recorriendo el lugar, y que incluso con la particularidad de que tenía una, como unos largavistas, unos prismáticos colgados. O sea, este señor, Ramón Pereira, se acerca y intenta interactuar con estos seres, y no le dan ni pelota, o sea, no se percatan de, de su presencia, de la presencia del señor Pereira. Y él piensa, bueno, qué maleducados, educados, sea, le estoy hablando, pero bueno. También era una situación media rara y por eso no es que se preocupó mucho que no le respondieran. El asunto es que el ser que estaba fuera de este objeto pasa al lado, ignorándolo por completo, como si no se percatara de su presencia, sube a, la, a este objeto en forma de huevo, entra y asciende. Y asciende de manera lenta, ¿no? no como si hiciera un gran estruendo ni nada. Y desaparece. Eso es todo el caso. El asunto es que el caso empieza, y me olvidé de mencionar esto, que él ve como si cayera una luz, él dice como si fuera un paracaídas luminoso o algo así. Y ahí, bueno, ahí es que comienza el encuentro. Pero bueno, después de sucedido todo eso, él quedó, bueno, después lo contó, salieron las revistas ufológicas del momento, y por eso el caso se conoce. Ese sería mi caso preferido. ¿Y por qué es mi caso preferido? Ese puntualmente. Por esto, de que todos generalmente comentan sí, porque... El supuesto extraterrestre abdujo o tuvo una comunicación telepática y bla, bla, bla. Pero este caso, o sea, no hubo interacción. Hubo un avistamiento por parte de, de Pereira, pero no de la otra parte. O sea, no se percataron de la presencia de él. Por eso yo creo que es probablemente el caso que cite como favorito, porque me gustan esas características. Y también se juega un poco con el tema de la interdimensionalidad, porque que no se hayan percatado de la presencia del señor Pereira... Eso hace pensar que a lo mejor, o, o pienso yo personalmente, que a lo mejor estaban en otra realidad. Vos sabés que ese caso en particular, ahora que estoy haciendo recordándolo, ¿no? Me parece haberlo leído, porque es un, un caso, debe ser de principios de los 70 o 60, ¿no? Yo dije 70, yo creo que es de los 60, de finales de los 60. Vos sabés que yo creo recordar como que él lo ve que cruza frente a él en, en, en la ruta puede ser, él tenía una camionetita que estaciona la banquina y se mete al campo para ver qué, qué hacían lo que no recuerdo si cruzó frente a él este, este huevo y después lo vio que se asentó o bajó tipo, como decís verticalmente, tipo un, un paracaídas Mira, según yo lo recuerdo y lo leí una vez y me quedó la mapa puede, puede fallar, puede equivocarme. Yo recuerdo que él le mencionaba que era como un paracaídas luminoso que él veía que caía. Y que, porque todo esto sucedió en un descampado de, de un monasterio que había en la época. Mm. Y, bueno, que al día de hoy ya no existe, ya está, está todo urbanizado. Porque calcula son prácticamente 40 años de, de sucedido esto. Y toda la, incluso con, con las representaciones, eh, figura en un descampado. Del dato, si cruzó o no la ruta, eso. Si hay una versión nueva, la desconozco. Esa versión la desconozco de, de la ruta. Sé que él fue al lugar. O se apasionó en el lugar después de haber visto ese objeto descender. Sí, sí, no. Yo lo tengo en la memoria. Por eso me puede cruzar con algún otro caso. Viste que hay varios similares. Yo me recuerdo también. Eh, hay un libro de J.J. Benítez que se llama La punta del iceberg. Que fue el primer, di el primer libro que él escribe sobre humanoides digamos. Y el libro arranca con un caso muy similar a este, donde están haciendo como actividades de exploración o de recogimiento de, de muestras del terreno y que no lo ven al testigo. Es, es, es bastante similar y quizás contemporáneo también al, al caso este. A lo mejor sea, mira, cabe la posibilidad de que sea el mismo y se haya agregado ese dato. O que sea uno similar, como bien decís, de similares características, porque calculá que en ese tiempo, en esas décadas, era sobre todo la década del 70, una década donde abundaban los encuentros con seres de origen desconocido. Así que probablemente mm. haya sido algo. un caso similar, creo yo. Porque yo no recuerdo en este momento el caso de, la, de esto que cruzó la, la ruta. Esto me da pie a una, a una pregunta, por ahí para profundizar algo. ¿Por qué crees que cambió? de esa década de los 60, 70 a hoy, que ya ahí no aparecen ese tipo de, de encuentros, o por lo menos no, no salen en, en los medios. Vos recordarás el tipo de nave con esas patitas estereoscópicas, estas naves como pequeñas, circulares, con, con cuatro o tres patas eh, sustentadoras, y los seres que buscan que buscan o remueven el terreno o están con algunos aparatos. Como que ha cambiado el fenómeno con, a lo largo del tiempo, ¿no? Hoy ya eh, como que se ha modernizado y eso parece como, como antiguo, ¿no? Bueno, Mario, eso tiene dos respuestas. O sea, tiene una respuesta, mejor dicho, dividida en dos partes. Eh, la lo, o sea, lo más inmediato de lo que acabas de decir es porque la sociedad, la humanidad se ha modernizado. Por eso es que hoy eh, se vean cosas ya más modernas de las que se veían, por ejemplo, en el caso Pereira. Pero mira, para dar la, la, la primera parte de esta respuesta, fíjate, eh, hablamos de los años 70, eh, donde la NASA y, y la Agencia Espacial Rusa, eh, Roscosmos, estaba, viste, en, si bien la carrera espacial ya había finalizado, pero eran en esos años, 69, 70, bueno, 69 con el, con el aluminizaje, ¿no? Pero ¿qué pasa? Fíjate que... Eh, incluso si uno quisiera... Relacionar de alguna manera que vio eh, Juan Ramón Pereira: Una, un objeto ovoide ¿sí? con tres patitas que estaba asentado en el, en, el, en el terreno. Y uno, incluso diciendo que era ruso, ¿no? que, que los veía como rusos directamente, hizo esa precisión. ¿Y qué había por aquellos años de público de conocimiento que era ovoide con tres patitas? El Sputnik. Entonces, es como que. Hay una relación, o sea, yo personalmente hago esa relación, decir, oh, qué casualidad, eh, el Sputnik, el satélite Sputnik, eh, tiene las mismas características que este objeto que está describiendo Ramón Pereira. Y encima insiste en llamar a estos hombres, seres, como si fueran rusos. Entonces a uno le queda la pregunta, ¿no será que también hay un poco, a ver cómo decirlo, de influencia de, de lo que había en la cultura popular en su momento? Y bueno, y a lo mejor sí, a lo mejor sí. Ahora, ¿por qué? En aquellos años, en aquellas décadas, se veían más humanoides, se tenían más, más material o más casos de encuentros con humanoides, y no al día de hoy, no hay tanto. Y bueno, yo supongo y hago un llamamiento al sentido común, que puede ser porque, a ver, hoy en día, y como lo he dicho también en alguna conversación en mi podcast, hoy en día prácticamente todos cargamos con una cámara a través de nuestro dispositivo móvil. Y es más fácil capturar momentos, accidentes y cosas que suceden que de otra manera uno en aquellos años lo contaría. Sí, mira, vi tal cosa, pero bueno, pasó. En cambio, hoy lo puede registrar uno en, en video o en fotografía, en última instancia. Y yo creo que si vamos a pensar que detrás de todo esto, vamos a hacer la concesión la, la pertinente de que estos humanoides estuvieran. Bueno, al día de hoy, por alguna cuestión que desconocemos, si hacemos esa concesión, estos humanoides no quieren ser registrados en video, porque yo creo que tiene que haber algo que desconocemos, una motivación desconocida por nosotros, de por qué estos seres no quieren que los veamos. Y yo creo que por eso, al día de hoy, uno no puede filmar así, por ejemplo, el caso de Juan Ramón Pereira. Hoy en día, un, un Ramón Pereira debería haber podido, o sea, probablemente haya tenido un dispositivo móvil al día de hoy, hubiera podido captar eso. Ahora, yo creo que es por eso, porque estos seres, no, no, si, si realmente existen, si, si esto haciendo la concesión de que eso haya sucedido realmente, porque cabe la posibilidad de que se lo haya inventado, sobre todo si tenemos en cuenta esto de que casualmente se parecía al satélite Sputnik y que casualmente dijo que era ruso. Pero yo creo que hay que ver, hay que ver. Yo creo que, que es que no quieren ser vistos estos y, y por eso que haya variado tanto el tipo de avistamientos de aquellos años al, a, al día de hoy creo que más o menos por ahí iría el asunto no sé si a, si responde si respondo de manera práctica a tu pregunta no sí sí respondes per bien porque es más o menos lo que lo que pienso más o menos y, y bueno y es lo que lo que vos sentís también no que, que corresponde a esto pero sí es verdad que hay un, una mutación como que el fenómeno va cambiando a medida que va cambiando la sociedad ¿Mm? Es muy, es muy como, como variable, y, sí. y hoy son más, y hasta, hasta los objetos son más luz que, me, que metálicos y tan tangibles como aparecían en la década del 60, 70. Hay todo un cambio, digamos, en, en un montón de cosas, en, desde los humanoides hasta la, de la vestimenta, hasta el mensaje también podemos decir. Te iba a preguntar también, sí. Carlos, si es que tuviste alguna posibilidad de, Tener algún caso cercano por ahí, por por, por vecino, por algo que has, que has tenido la posibilidad de, de llegar temprano a un lugar donde donde hubo algún asentamiento eh, o algún caso de humanoides o de más allá de lo que podemos hablar de, de una luz extraña en el cielo que por ahí eso es más común, pero un caso que haya dejado alguna alguna prueba física que hayas podido investigar, que hayas podido estar cerca y por ahí por por tu interés en el tema eh, tuviste ahí en el momento justo sí no no ha de un objeto que haya dejado huellas en el terreno porque en la zona en la que vivo en Cosquín en el Valle de Punilla creo que la zona más representativa que, que bien conoces Mario es la huella del Pajarillo allá en el Cerro Goritorco esa es la, la huella más representativa que yo tenga conocimiento de otro caso de huellas acá en la zona Precisamente en donde vivo, no. Pero sí una vez, eh, a través de una red social, eh, conocí a, a, una, a una mujer que, que hacía repartos acá en, en la zona, de Cosquín, el Macé, Santa María. Y yo recuerdo que en ese tiempo había, por allegados, me habían comentado un caso de, de una bola eh, física, no, no, no de luz, sino una bola blanca que surcaba, porque yo frente a mi casa tengo... Un cordón montañoso que son las Sierras Chicas. Y las tengo a 10, 15 kilómetros de mi casa. Así que prácticamente que estoy al pie ahí. Y decía que varios habían dicho que, es, que se veía en una bola blanca que generalmente al atardecer, ...que como que iba volando, pero surcando la, la cima de, de este cordón montañoso. Y se veía claramente porque de la ruta al pie de la montaña, por esto digo, no, no, hay, no hay más de 10 kilómetros. Así que la veían bien definida. ¿Y qué sucede? Que bueno, yo después, porque citaba el tema este de la red social y de esta mujer. Porque después, eh, después de conversar un tiempo, la terminé conociendo. Y bueno, salió el tema, bueno, que a mí me interesaba esto. Y me dice, ah, porque vos sabés que yo vi una bola blanca que surcaba y lo vi desde el patio de mi casa, que ya sí vive al pie de la montaña. Y, se, y la vi bien definida, era una, como una bola, eh, no me habrá sido metálica, dice pero no era brillante, no reflejaba la luz del sol, era más bien mate. Y vi bien cómo surcaba el, el pico de, de ese cordón montañoso. Y yo le dije, bueno, pero ¿viste algo más? O sea, yo iba indagando y enseguida me salió la curiosidad. Y me dice, no, 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 vi eso y sé que algunos han dicho que incluso desaparece en la vertical del lago San Roque, que es un lago muy importante para que no lo sepa, que, que está acá en el Valle de Punilla. Y que decía que desaparecía en, el, en la vertical de ese lago. Después de eso, eh, casos así eh, en, en, este, en esta zona, no. Sí, también me ha llegado el, el testimonio de alguien que decía que había visto un ovni descender acá al, al pie del zorro pan de azúcar, pero eso fue desestimado incluso por mí también, porque era un, alguien que quería atención. Pero esos serían la, las dos, los dos casos que, que sí podría citar, como casos que he tenido la oportunidad de, de incluso, de tantear, ni siquiera de investigar en, en sí mismo. Eh, dentro de todo ha habido bastantes casos en Cosquín. Pensá que. Todo, todo esto que has nombrado en tus 36 años no es poco. Y yo conocía casos, bueno, obviamente en el norte de Cosquín, en Capilla del Monte, pero también en el sur en, en Carlos Paz hay algunos casos de ovnis, eh, en el, sobre todo en el lago San Roque, como vos decís. Y hay un caso, un evento, no sé si lo, lo escuchaste alguna vez, de un, en un hotel la cuesta, me parece que no que no existe más en Carlos Paz. De la aparición de una entidad dentro de ese hotel a la hija del dueño del hotel. No sé si lo escuchaste alguna a vez. María día Exacto. Bueno, al principio de, de esta conversación mencionaba que había descubierto el caso Pons Prades. Y fíjate vos, viviendo acá a media hora de viaje de Carlos Paz, desconocía ese caso y lo conocí a través de, de tu podcast. Sí, ese caso también es de los 60, me parece, del 68. Y, y sí. es, es bastante interesante también. Y, y ha servido para hacer casuística comparada también con otros casos porque el ser este tenía una esfera en la mano y la accionaba y depende del momento en que la accionaba generaba como un desvanecimiento de la, de la testigo y, y eso se ha visto también en otros casos similares entonces ha, ha permitido hacer casuística comparada en varios casos y inclusive es también nombrado, yo lo he escuchado o lo he leído, mejor dicho, en libros en Europa, en España, eh, es un caso que se que ha trascendido, lo que pasa es que bueno, te, hay que estar un poco en el tema. Pero bueno, Carlos, otra pregunta que tenía, que me gustaba, me, me gustaba preguntarte hoy, es, eh, vos dedicas un, un podcast exclusivamente a, a un investigador que por su lengua, por su idioma, es poco conocido acá en, en la Argentina, que es John Keel, más allá que cuando nombramos al hombre polilla o al Motman, que llegó a una película muy conocida también, quizás los que estén abocados en ese tema, sin querer viene su nombre, porque él fue el, el investigador de, digamos, de esta aparición paranormal, de este, de este ser no vinculado al tema extraterrestre, pero sí vinculado a, al, al misterio y a lo que va, lo que está más allá de nuestra realidad. Creo que vos estuviste traduciendo un, un informe que se llama La subcultura del platillo volador, donde habla de, de una postura, no, la, la postura forteana. Pero me gustaría que nos explique a mí y a la audiencia, que, que por ahí no estamos muy cercanos a este tema, quién fue John Kill y, y, y qué tiene que ver esto de la subcultura del, del platillo volador. Bueno, mirá. Voy a hacer una breve introducción sobre quién es John Keel o quién fue, porque ya falleció. Falleció en, en el año 2003. Y John Keel, antes que considerarse ufólogo, él decía que era forteano. Y antes que decir que era ufólogo, se consideraba a sí mismo como demonólogo. Así que eso ya debería dar la pauta de cómo, de cuál era la, la, la postura de, de este señor. ¿Y por qué forteano? Forteano hace referencia a un investigador de, del siglo XIX de nombre Charles Ford, que fue, si vamos a, a los términos prácticos, fue el primer ufólogo de la historia tal cual conocemos hoy, un ufólogo, que investigaba casos de cierta extrañeza, como estas lluvias de, de peces, de ranas, eh, fenómenos extraños en el cielo, y cosas así. Cosas extrañas que, que siempre han sucedido y bueno, que él se dio en la tarea de, de compilar. Y, y después de publicar en un libro que se llamó el libro de los malditos pero el libro de los malditos porque era todo eso era despreciado por la ciencia de aquel momento algo más o menos con lo que pasó hoy aunque hace una cierta apertura el día de hoy pero en aquel momento era bien marcada era, la ciencia era más conservadora y por eso el libro de los malditos porque la ciencia despreciaba todo eso eh, Charles Ford fue una clara influencia de ahí que se llame fortiano que se denomine fortiano John Keel y John Keel, fue alguien que hablaba y decía que el origen de estos presuntos seres extraterrestres tiene más que ver con el tema de la demonología que con el tema extraterrestre en sí mismo. Y él, bueno, a través de diferentes libros ha planteado su postura. Y este artículo, porque vos mencionabas, por ejemplo, el The Mothman Prophecies, que es el libro que, que él publicó, Las Profecías del Mothman, que después se hizo una película, que es cierto, y que. Fue protagonizada por Richard Gere, que oficiaba de alguna manera en el papel de, de John Keel, aunque no aparezca como John Keel en sí mismo, pero representa a la figura de John Keel. Bueno, se hizo una película con un éxito moderado, dicho sea de paso. Y ahí, con The Botman Prophecies, eh, John Keel salta al estrellato dentro de, de, del mundo del misterio. Pero hay artículos que son muy interesantes y que desgraciadamente. Están todos en inglés. Lo único que puedes conseguir en español es The Bodman Prophecies, nada más. Toda la bibliografía de John Kill, o sea, a excepción de ese libro, está en inglés. Y qué pasa que eso, como bien mencionabas, el tema del idioma por ahí eh, impide que, que sea conocido en esta parte del mundo, sobre todo eh, en los países hispanohablantes o hispanohablantes. Y por eso me pareció muy, muy eh, acertado. Hablar sobre ese artículo de John Keel, que después fue publicado en un recopilatorio del año 1994, La subcultura del platillo volador. Un artículo que él publicó para una revista universitaria, en el cual, en ese artículo, él habla de. hace una, una reseña de, 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 los, de cómo fue evolucionando la ufología a partir de, de Roswell, principalmente, de, de, del incidente de Roswell. Y él comenta cómo era, qué, qué sucedía en la sociedad ufológica de Estados Unidos, eh, incluso divide eh, las diferentes corrientes a partir de, de diferentes hechos. La primera corriente con, con esto de Roswell, después con el avistamiento de, del Capitolio de 1952, después la, la era de crecimiento de los contactados, y así, bueno, hasta llegar a, a promediar a los 70, que es ahí donde fue publicado originalmente este artículo. ¿Y por qué subcultura? Porque claro, es, o sea, más allá de hablar de casos y todo eso, es lo que pasaba tras bambalinas, como quien dice, lo que pasaba detrás de escena. Y bueno, y ahí se habla que en un determinado momento ciertos ufólogos y contactados eran espiados por agencias para ver hasta qué punto, según ellos, llegaban a la verdad. Incluso John Keel es quien, por decirlo de alguna manera, junto a Gray Barker, que es otro escritor, introduce en la cultura popular, dentro de la cultura ufológica, el asunto de los hombres de negro, que ese es otro episodio del cual yo hablo, de los hombres de negro. Pero John Key yo creo que es si acaso, yo creo que junto con Gary Barker es el precursor de, de los hombres de negro, que es otro asunto también dentro de la ufología. Y él habla mucho sobre eso, incluso en The Mothman Prophecies él comenta que, que también fue seguido por estos hombres de negro, él cuenta como historia personal que, que fue acechado por estos personajes, incluso él decía que iba a un hotel y la habitación, o sea, él elegía un hotel aleatorio y decía, sí, usted, John Kill, ya, usted ya reservó esta habitación. Y dice, pero ¿cómo? Si yo no tenía pensado quedarme acá, menos en este poblado, menos en este hotel, es imposible. Y bueno, cuestiones así que, que él después describe con más detalle cómo estas entidades como los hombres de negro, que, que él era... Alguien que estaba siendo seguido y espiado por los hombres de negro, entre tantas otras cosas, ¿no? Pero antes hablábamos, por ejemplo, del de caso de Ramón Pereira, y hablábamos de este ovni, de, de, como quien dice, de chapa y clavo, ¿no? Este ovni metálico. Y él viene también un poco, sin quererlo, a desbancar esa imagen que estaba establecida en aquellos años. Así que más o menos sería esa la, la, la introducción como para decir quién es John Keogh. Perfecto, Carlos. Y para la gente que no sabe, que no tiene idea, Explicar así a, a brevemente por qué tiene una postura, o él tenía, mejor dicho, una postura de la de demonología, digamos, ¿no? de los demonios. Más allá que eso lo invito a la gente que quiera escuchar, eh, creo que tenés un, una participación con invitados, un programa que está dividido en dos partes, hablando muy extenso de todo esto. Pero para el que no, el que no entiende por ahí de qué, de qué estamos hablando, de qué estás hablando, como estás diciendo que tenía esta postura del fenómeno ovni sí sí a, a modo así a resumido y a modo de sinopsis de por qué decir que John Keel eh, también a, más allá de Fortena, se consideraba como demonólogo antes que, que ufólogo porque le veía mucha mucho paralelismo entre por ejemplo el ocultismo del siglo XIX en relación al contactismo por ejemplo del siglo XX y qué pasa Vos recién mencionabas, por ejemplo, el caso de María Gloria de Apresel, donde este ser eh, la adormecía o la despertaba de acuerdo a su voluntad. Lo cual, si estuviéramos en el siglo XIX, podríamos hablar de un caso de posesión, porque esta mujer, esta chica en ese momento, reaccionaba acorde a la voluntad de este ser. Y eso es más o menos lo que antes se decía posesión. Entonces John Keel empezó a investigar y se dio cuenta que estos encuentros con estos seres y ciertas características del fenómeno ovni, tienen más re, un comportamiento más relacionado a lo que es los demonios y, y su presunta maldad al respecto al ser humano, y, y tenían más que nada esa, ese paralelismo. Ahora, ¿qué casos habrá tomado John Keel para hablar de todo esto? Bueno, él, él lo explica bien en otro libro, que también está desafortunadamente en inglés, o sea, yo no tengo problema porque yo entiendo el inglés, por eso me di la tarea de traducir ese artículo de la subcultura pero que en algún momento traduciré ese libro en específico y John Keel decía que en realidad la ufología del siglo XX es un lavado de cara al ocultismo del siglo XIX, incluso citando, citando por ejemplo un ocultista muy conocido por, por quien esté en estos temas Alistair Crowley que él, durante sus sesiones de espiritismo, eh, contactó con una entidad, con un demonio, que de nombre Lam. Y él lo dibujó, lo dibujó a este ser de nombre, que él, él le puso el nombre Lam. Y si vos ves, él, o, o quien lo busque en Google, o en el buscador de su preferencia, quien busque cómo se ve el Lam, inmediatamente va a darse cuenta que es una figura de un gris, de lo que hoy conocemos como un gris. Y él lo decía esto a finales del siglo XIX. Entonces, es inmediata la relación y la asociación. Por eso, yo en el episodio en el que haces referencia, en ese episodio que se llama Demonios alienígenas, la tapa, la, la mitad es la cara de este Serlam y la otra mitad es la cara de un gris. En eh, referencia a esto que, que decía aquí, de los demonios. Básicamente, o sea. Pasa que comenzar a hablar de eso sería poner muchos datos que en este momento llevarían un desarrollo muy extenso. Porque no, no quiero centrarme mucho en eso porque, y sería por ahí confundir un poco. Pero básicamente, para que quede una idea clara, el ocultismo del siglo XIX para John Keel, es la ufología del siglo XX. Claro, sería más o menos como que los, los seres, los grises, los que son un poco como, como que chocan con nuestra... Parte física, que son muy diferentes, que son más grotescos, serían los dem los demonios de antes y hoy los contactados, los que contactan con pleyadianos, con seres más mmm, rubios y con otro tipo de fisonomía, serían los ángeles de, de otras épocas, ¿no? Eh, sería, sería como que el fenómeno estuvo siempre, nada más que le vamos cambiando nosotros el nombre, pero nos acompañó o nos acompaña desde siempre, desde que la humanidad existe. Sería una, una, un. Un poco así también, ¿no? Claro, de acuerdo a la idiosincrasia, a la sociedad de determinado momento de la historia, es que como bien decís, y a eso iba también, es que se habla de ángeles y demonios o de nórdicos buenos y de grises malos. Porque fíjate vos que si hacemos una revisión rápida por casos de, de encuentros con grises, generalmente son encuentros de abducciones, de manipulación, de experimentos, de cosas dolorosas y traumáticas. En cambio, los extraterrestres nórdicos, como así se les llama, son seres atléticos, rubios, agradables, con mensajes de amor y paz. Que bueno, que eso también no hay que dejarlo así como John Keel no deja de lado el, el, la, la comparación o el lavado de cara con el ocultismo del siglo XIX. Hay que tener en cuenta que el contactismo, tal cual lo conocemos hoy en día, si bien, o sea, no, no surge con Adamski, surge antes. Que, que eso surge en una época, o tiene su, su apogeo, en, en la época de Flower Power, donde todo era amor y paz, era paren las guerras, paren con, con el tema del, de la cuestión nuclear. Y obviamente eso surgió, de ahí surgió la nueva era y con todos estos temas de amor y paz. Que en realidad la nueva era, si vamos al caso, es un lavado de cara al cristianismo también en sí mismo. O sea, todo es un lavado, un lavado de cara de algo que ya venía de antes. Nada más que eh, más por decirlo de alguna manera, tecnológico, porque ahora hablamos de, no hablamos de ángeles con alas, sino que hablamos de extraterrestres bondadosos con naves tecnológicas. Pero en realidad, para, para tener una idea clara, debería hacerse una revisión antropológica de, de, la, de la historia religiosa y espiritual del ser humano, por lo menos en los últimos 3.000 o 4.000 años. Yo creo que así podríamos comprender por qué hoy se habla de lo que se habla en términos... ...de extraterrestres y mensajes. Perfecto, vos sabés que... ...un poquito relacionado con esto... Eh, ...no hace mucho tuve contacto con un muchacho de España... ...que forma parte de un grupo... ...que se abocan a buscar casos antes de Roswell... ...antes de, de, de Kenneth Arnold... ...antes del año 47... ...que ahí es donde arrancó, digamos... La, ...la etapa actual de la ufología o la omnilogía... ...o los platos voladores, ¿no?... ...que es lo que todos conocemos pero se abocan ellos a buscar casos que estén documentados en viejos periódicos o en, o en libros o, o en tradiciones etcétera etcétera de, de los años 1800 1700 y para atrás eh, donde aparecen objetos de los cuales salen seres que hablan que interactúan con personas eh, y que no se hablaba que eran ovnis no no sé, no, na, nadie pensaba que eran extraterrestres, pero sí eh, aparecen, inclusive en, en casos donde, donde ha habido batallas o, o guerras, y aparece un, con otro nombre, ¿no? Con nombre de plato volador o con el nombre de OVNI, como conocemos nosotros, pero como un carruaje aéreo que apareció y que, y que interrumpió ahí en el momento y que salieron entidades, etcétera, etcétera. Eh, es como, para resumir, existe esto desde hace muchísimo tiempo, no tiene explicación y le damos diferentes nombres de acuerdo a lo que nos parece y probablemente quizás con el tiempo cambie, vaya mutando también y, y ya no se hable más de probables visitas extraterrestres sino de algo más. Sí, claro, claro. Incluso mira, Mario, técnicamente, y esto es una apreciación personal, quien investigue o, o saque casos anterior a Roswell anterior al 47, podría considerarse técnicamente como un Forteano. Porque todo lo pre-Roswell, todo lo pre-Roswell, sería Forteano. Porque es, o sea, lo, lo que hoy hablamos de ovnifología extraterrestre y todo eso, parte del 47 en adelante, con el arrestamiento de Kenneth Arnold y con, con el caso de Roswell, que sucedió en el transcurso de días, como bien sabemos. Así que todo lo previo a Roswell podría ser considerado tranquilamente como Forteano porque no, no, no estaba instituida la ufología como tal. Ahora, eh, fíjate que vos mencionabas Roswell, ¿no? que, que es el, el caso paradigmático, de hecho que ahí se marcaba un, un antes y un después. Por acá en Argentina también sucedían casos de avistamientos y estrellamientos ovnis, eh, acá en Argentina, o sea, porque si no esto es como, como las películas, que pensamos que todas las invasiones y todo sucede en Estados Unidos, y acá en Argentina también ha sucedido. Eh, hay un, un caso que um, comenta eh, Carlos Gómez, un, un, un amigo y un entrevistado que está en el episodio de mi podcast llamado Avistamientos 2021, donde él cuenta que, eh, en, no recuerdo en este momento precisamente el dato, o sea, los datos precisos, pero eh, ahí en Buenos Aires, en el 40, en el año 40, o sea, mucho antes de Roswell, ya había, y salió en periódicos, del estrellamiento o, o el avistamiento de, de un ser, de, de un, perdón, no de un ser, de un objeto de características desconocidas que estaba prendido a fuego, que pensaban que podía ser un avión, pero un avión en, en esa época acá era algo inusual y menos con esas características. Intervino la policía también. Así que eh, generalmente uno piensa que todo inició con Roswell. Y no, la verdad que no. O sea, está mejor publicitado, sí pero no significa que antes de Roswell no, haya sucedido, no hayan sucedido cosas. Ni Así como avistamientos, encuentros con humanoides, estrellamientos, está, por ejemplo, si, si nos remitimos solamente a Estados Unidos, está el caso de, de Aurora, en el cual, presuntamente, se estrelló una nave en un, ra en un rancho de Aurora y eh, el ocupante de esa nave falleció, lo enterraron, después con el tiempo lo desenterraron, lo llevaron porque era radioactivo. Hay eh, casos previos a Roswell. Así que yo, como bien decís, Creo que todo esto viene de mucho antes, estoy seguro que viene de mucho antes. No puede ser que todo inicie en Estados Unidos, justamente en Estados Unidos, justamente en ese año. Viene de antes. Nada más que uno le va dando nombres, como bien has dicho, eh, a medida que va se va desarrollando la sociedad, su tecnología, su idiosincrasia, su universo sociocultural. Y bueno, esas cosas también hay que tenerlas en cuenta. Y hablando de esto, pues ahora se me, me va surgiendo y a medida que vamos hablando, va derivando la charla va tomando su propio curso, digamos. Cuando hablamos para el podcast tuyo, que me entrevistaste a mí, me preguntaste cuál era mi opinión respecto a, al origen del fenómeno ovni, si era si era extraterrestre, la, mi postura, o si era dimensional, o si tenía alguna otra alguna otra postura, ¿no? Yo voy a hacer la misma pregunta a vos. Porque recién hablaste del caso este caso Aurora que es muy conocido donde hay un cuerpo físico que es enterrado, que es como nosotros, tal cual, o sea, de, de tercera dimensión, para entenderlo bien. Pero, ¿cuál es tu visión del, del tema, de acuerdo a tu, a tu perspectiva? Bueno, mi visión, mira, lo, lo mencionaba justamente al día de la fecha, en el último episodio que he publicado, que también eh, he tenido a, a un amigo a, a Uarse. Que él me decía, bueno, me explicaba más o menos de los niveles de escepticismo. Yo le dije en ese momento que yo soy el peor escéptico, porque, o sea, un escéptico no podría decir que es creciente en la hipótesis extraterrestre, que es la hipótesis por la que yo me inclino más. A ver, hay muchos que está de moda ahora decir que la hipótesis extraterrestre es anticuada, es obsoleta. Y yo siempre digo, por una cuestión de sentido común, a ver, para decir que no hay vida extraterrestre. En todo el universo, y es el ejemplo más sencillo, claro y práctico, uno tiene que recorrer todo el universo. Si vos recorres todo el universo y me decís, che, mira, la verdad que no encontré nada, eh, no hay, no hay extraterrestres en todo el universo, bueno, listo, ya está. Eh, abandono la hipótesis extraterrestre como algo en lo que yo crea. Ahora, ¿la ufología debería ser un tema de creencias? No, no lo debería ser. La ufología debería ser un tema de evidencias concluyentes para decir que la hipótesis extraterrestre puede tener una validez. Pero la ufología es nada más que un conjunto, una convención de, de, de hipótesis, teorías, pensamientos, algunos más acertados que otros. Pero personalmente yo me inclino más por la hipótesis extraterrestre. ¿Por qué? Porque el mundo que nosotros concebimos, tanto vos, Mario, como yo, como el que está escuchando, como el oyente, es un mundo físico, tangible. Y por ahí uno espera que el extraterrestre sea tangible, que, que uno le pueda dar la mano, como por ejemplo Valiantor. Que es un caso que también has tocado, que sea tangible de esa manera, como un venusino, o como el venusino Orton de, de, de George Adamski. eso es lo que uno espera. Ahora, si el asunto sería interdimensional, que tranquilamente podría serlo, porque como nos manejamos en el mundo de las hipótesis y las teorías, es tan válida una como la otra, así como la intraterrena, que esa ya la, tengo mis reservas sobre esa. Pero vamos a hablar solamente de hipótesis extraterrestre e interdimensional. Eh, las dos pueden ser tan tangibles la una como la otra. Ahora, que haya evidencias concluyentes de eso, y yo creo que es la, la tarea pendiente de quien se considera a sí mismo como ufólogo. Porque, ¿qué pasa? Y esto es, no sé si una crítica, pero una observación que yo hago y que la tengo muy en cuenta últimamente. Todo aquel que se diga ufólogo, con trayectoria y todo eso, no es más que un folclorista. ¿Por qué digo que es un folclorista? Porque, en realidad, sí, tiene trayectoria, ha recopilado muchos casos. Pero cuando uno va y le pregunta, bueno, dame tu conclusión. A ver, ¿Dónde está la evidencia concluyente de que podemos hablar de extraterrestres o de seres interdimensionales? Y no hay una conclusión, no hay una evidencia concluyente. Por eso yo creo que no hay que desestimar una hipótesis de otra, a pesar de que yo acabo de caer en ese error al desestimar la, la hipótesis intraterrena, pero yo creo que, que es tan válido creer en la hipótesis extraterrestre como en la interdimensional como en la intraterrena, aunque esta última no sea una hipótesis santa de mi devoción. Pero respondiendo a tu pregunta directamente, yo creo en la hipótesis extraterrestre. Soy escéptico, soy escéptico en relación a ciertos casos y personas. Como si, si da eh, la, la ocasión, te comentaré sobre, por ejemplo, Bob Lazar, sobre el cual, por ejemplo, a pesar de creer en la hipótesis extraterrestre, soy totalmente escéptico. Sobre ciertas personas, en este caso de ejemplo, Boplazar. Así que, más o menos, esa sería mi respuesta sobre qué es lo que yo creo en relación a este tema. Bien, ¿y qué opinas respecto al SETI, que es el, el Instituto de Búsqueda de Vida Extraterrestre, con, con esas eh, antenas que están todo el tiempo tratando de rastrear señales de radio, digamos, que vengan de fuera del de planeta Tierra? o los trabajos que se hacen en exobiología, etcétera, etcétera, eh, a nivel científico, en la NASA, en otras organizaciones, a nivel de estudios, ¿te parecen que confluyen con, con el ufólogo, con el omnílogo, con lo que vos sentís que, que es cómo se debe abordar el tema? ¿O, o estás un poco... Eh, lo ves como que, como que esa opción no es tampoco la que, la que puede llegar a un puerto... Al puerto deseado, que sería encontrar las evidencias tangibles que busca el científico que la podamos comprobar con nuestros cinco sentidos. Obviamente hago la aclaración. Lo que voy a decir es, pura y exclusivamente, mi opinión al respecto y por lo que he leído, por lo que me he informado al respecto. Creo que son esfuerzos inútiles. Y vamos a poner un ejemplo práctico. Ponele, Mario, que vos tengas un programa de radio. Que ha emitido por la 93.3 del lugar en el que vos vivís a las 9 de la noche. Bueno, yo estoy en Cosquín, estoy más lejos que vos. Me va a ser imposible sintonizar el programa, o sea, el programa radial en esa, en esa frecuencia estando tan lejos. Probablemente yo capte la 93.3 de Cosquín o de la zona. Así que desde, desde el vamos, eso de las radiofrecuencias y todo me parece una esfuerzo inútil. Y lo digo con toda la humildad del mundo. O sea, lo veo desde ese punto de vista, práctico e inmediato. Así que yo creo que esto, de, de, ya sé que, que esto es mucho más ominoso, incluso oneroso, porque tiene su buen gasto. Sé que es más ominoso que, que el ejemplo que estoy poniendo. Pero si lo trasladamos a, a las distancias en las que se está manejando, sería más o menos lo mismo. Yo no te puedo escuchar al 93.3 de, del lugar en el que voy a vivir, porque yo vivo en otro lado, en otra provincia, mucho más lejos. Y va a ser imposible para mí poder escucharte. Ahora, uno podría decir, bueno, pero tenés internet, tenés otro medio, o sea, puedes poner la 93.3, tenés un medio más avanzado. Está bien, que sería en este caso, estas antenas de, de, de agresivo, bueno, que ya no está más, pero en su momento fue agresivo. Sí, pero si nos limitamos a eso, es nuestra cosmovisión, por decirlo así. Yo no creo que, que va a ir por ese lado. Yo creo que, que la. La búsqueda debería ser más bien eh, física, en términos, por ejemplo, como proponía Stephen Hawking, de ir mm, tirando pequeños satélites, ir sondeando de manera física el, el cosmos o el cosmos inmediato. Yo creo que, que ahí podría uno más o menos tener una oportunidad de poder conseguir algo. Creo que, que va por ese lado. Ahora. No recuerdo la segunda parte de tu pregunta, porque me, me, me centré en esto y si me podías repetir la segunda parte, por favor. Te decía si consideras también que hay, hay otros, digamos, esfuerzos por búsqueda de vida extraterrestre a través de la exobiología, es decir, todo lo que hace NASA, la, como la agencia europea y otros organismos en búsqueda de, de vida extraterrestre, están buscando un planeta que orbite más o menos la misma distancia que nosotros a nivel de su estrella para tratar de que haya agua, y si hay agua, eh, estamos, están buscando algo muy similar a lo que tenemos acá, donde están buscando una, algo parecido a la Tierra, porque lo que quieren conectar es con, con algo muy similar a, a lo que somos nosotros, ¿y crees que, que eso puede llegar a dar algún fruto también, aparte del SETI? Bien, aparte de, de organizaciones como el SETI, quizás, a ver, y vuelvo a repetir, con toda humildad lo digo, el SETI me parece algo arcaico, algo, algo totalmente arcaico. Ahora, si hablamos de exobiología, no nos olvidemos que cuando se habla, viste que a cada rato aparece una noticia, han sido encontrados 50 exoplanetas. Y vos decís, bueno, la verdad es que ya estamos a punto de descubrir la vida extraterrestre. No, el exoplaneta de esa noticia es una hoja con una lista de letras y números de datos. Es eso el exoplaneta, no es que ven una esfera definida con continentes, mares y todo. Un exoplaneta es una hoja de, de datos y muchas veces binarios. Eso es un exoplaneta en los términos prácticos de hoy. Y ahí, más o menos, de acuerdo a la distancia que orbite su estrella, se lo considera exoplaneta. Porque tiene posibilidades de, de, de albergar vida por, por la posición en la que está, por eh, acuerdo a su estrella y todo eso. Yo creo que va a pasar mucho tiempo. Yo creo que quien, tanto vos como yo, como quien nos escucha, no va a estar vivo para el día que se diga: miren, hemos fotografiado un exoplaneta y hemos podido distinguir sus continentes, su, su, su masa. Yo creo que, que son esfuerzos válidos, sí, pero creo que estamos muy lejos eh, en términos prácticos de poder decir que estos esfuerzos vayan a arrojar algún resultado optimista y claro en, en un futuro inmediato. Ahora, por la tecnología que tenemos a día de hoy, por la, por la tecnología que estas agencias tienen, porque podría decir, por ejemplo, yo no creo en extraterrestres y mañana bajan los extraterrestres en la Casa Blanca. Y digo, bueno, me tengo que desdecir de todo lo que te dije hasta ahora, Mario. Pero mientras eso no pase, yo creo que tenemos que ajustarnos a nuestras posibilidades, a las posibilidades que tienen estas agencias. Que la verdad que no, no creo que vayan a descubrir, tal de cual uno espera, un planeta con continentes, países o lo que sea que usen, si es que existe eso. Yo no creo que eso vaya a pasar, al menos en, en esta época de la humanidad. Sí pasará, de, supongo yo, de acá a 100, 200 años, con suerte, con suerte. Pero no, creo que, que la exobiología sí es científica, pero yo creo que tiene las mismas oportunidades de éxito que la exopolítica, por ejemplo. Creo que, que es algo, en este momento, infructuoso. Creo que, que esa sería la palabra que, que resumiría todo, infructuoso. Sí, yo te doy mi, mi, mi pequeño pincelazo a este tema para, para agregarte algo. Yo considero que siempre lo digo que el SETI también comparto con vos que son, es un esfuerzo para mí y, y un gasto innecesario y que nunca va a dar ningún fruto, Totalmente. porque además de lo que vos decís le agrego que nosotros la primera emisión de radio se produce en el año 1906 en, en nuestro planeta Tierra. Creo que Massachusetts, si no recuerdo mal, fue la primera prueba, digamos, ¿no? Ahora, eh, hace 115 años que usamos, entre comillas, este sistema de comunicación. No sabemos cuánto tiempo más lo vamos a seguir usando y cuándo vamos a pasar a otro sistema que sea quizás mucho más avanzado y que nos dé mejor prestación. Entonces, encontrar también a un astro que esté en ese paréntesis de años de evolución que estamos nosotros ahora, que es de, de 1906 a 2021, que estamos usando frecuencia de radio, porque si a nosotros nos buscaban señales de radio en la Tierra antes de 1906 no había ninguna, en un planeta carente de ondas de radio. Entonces, nosotros podemos estar apuntando a astros que están en una muy inferior escala evolutiva la nuestra, con lo cual no van a encontrar ninguna señal de radio, y también superior. O sea que tendría que darse la coincidencia de encontrar un planeta que esté en nuestro rango más o menos de 100, 200 años para estar usando también señales de radio para comunicarse. No sé si compartís eso. Comparto y, y agrego. Y ponerle que se den todas esas condiciones que vos estás diciendo. Aún así sería impráctico, porque significaría que esa civilización que reciba estaría en las mismas condiciones que nosotros. Estaría tan atrasado como nosotros. Así que tampoco sería práctico que por más que reciba una civilización que pueda recibir onda de radio y que tenga esa tecnología, tampoco tenía los medios de movilidad que tenemos hoy en día. Hay, hay un ejemplo práctico, porque a mí me gusta ver todo a través de ejemplos prácticos. Imagínate, Mario, que vos mencionabas la, la primera onda de radio, que fue en 1906. Imagínate, por ejemplo, que vos seas un ser humano del año 1906 y yo soy un ser humano de, del 2021, del día de hoy. Y yo te hablo, ponele que puedo viajar en el tiempo y te digo, mira, tengo para pasarte información útil para que puedas cambiar el curso de la historia, pero la tengo en un pendrive. Y, y vos en 1906 no tenés pendrive, no tenés computadora, no tenés nada. Entonces tampoco, o sea, tampoco sería útil eh, enviar emisiones de radio si una civilización muy avanzada, eh, ya eso lo pasó eones, no millones, eones de años atrás. Así que por eso también creo que, que digo que es infructuoso, que nunca va a llegar a, a buen puerto ese, ese tipo de comunicación o ese tipo de esperanza basado en esa comunicación de ondas de radio. Sí, Carlos, se ve que tenemos más o menos la misma forma de verlo al, al tema este. El tema de la, de la exobiología, yo te, te, te tiro así un, un, nada más que un, un dato. Eh, yo he conocido a algunos de, de los referentes, digamos. Uno de ellos es Alfred huebre que es un, un abogado, un jurista, fue asesor de, de un presidente de Estados Unidos, ahora no recuerdo si fue de Ford, y es canadiense. Él, por su conocimiento, dice que, el, que los extraterrestres están acá, o sea, él no le queda, no tiene ninguna duda, y que lo que están esperando es que nosotros le demos la bienvenida y tengamos las cosas claras para poder entablar un contacto. Entonces dice que lo que necesitamos es leyes o tratados o. Cuestiones que tienen que ver más con lo legal, que le dé como cierta garantía al visitante, aunque te parezca risueño, pero él, ellos consideran que, que cuando uno hace la política adecuada o la, 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 las leyes adecuadas, da una cierta garantía para que el contacto eh, no sea tan esquivo. Se dan, digamos, las condiciones legales para que no haya ningún damnificado, para que no haya ningún herido, para que, para que todo sea en, en términos. De una relación eh, digamos en paz. Sí, sí, pero vos sabés que yo veo una gran falla eh, sistémica eh, en esas en esa afirmaciones. Porque siempre se ha dicho que los extraterrestres están esperando que nosotros evolucionemos o que tengamos, como bien has dicho, ciertas garantías para que todo salga bien. Y vuelvo, vuelvo porque voy a repetir a lo oyentes de, de tu podcast, que a, que a mí me encanta, me encanta poner ejemplos prácticos para que se entienda bien. Mi hermana, eh, bueno, tiene dos hijos, ¿no? Ahora un hijo de, de tres años. Vamos a suponer que yo voy a la casa de mi hermana y le digo a mi sobrino, que, que todavía no habla, si bien me entiende algunas cosas, pero no habla, eh, le digo, mira, yo te voy a hablar bien el día que vos entiendas el teorema de Pitágoras. Ese día voy a hablar bien con vos y mientras tanto me quedo en tu casa. Es más o menos lo que están haciendo los extraterrestres. Están diciendo, ustedes son subdesarrollados y hasta que no sepan tal o cual cosa, nosotros no vamos a interactuar con ustedes. Sin embargo, están ahí en, en nuestra casa, o sea, como si yo fuera a la casa de mi sobrino. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ellos están más desarrollados a nivel tecnológico, intelectual y todo, entonces deberían poder propiciar ese desarrollo, no esperar a que nosotros, porque nos puede llevar, un, no sé, 500 años más llegar a ese punto. Y mientras tanto, ¿qué? Se van a sentar a esperar. Por eso yo creo que veo una gran falla lógica en ese planteo eso no quiere decir que por ejemplo este señor tenga conocimiento no la verdad que desconozco desconocido por completo este señor y sus afirmaciones pero si es, si eso es cierto entonces esos deberían propiciar un cierto desarrollo y, y no sentarse a esperar a que nosotros se nos ocurra o desarrollemos tal o cual garantía o, o ley o, o lo que sea yo creo que eso también o sea, estaría bueno que, que, que lo hagan me parece a mí o sea como como yo lo veo no no, no sé qué si Mario si si más o menos me, me doy a entender la idea sí 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 se da se da perfecta la idea y esto me da pie a otra pregunta que, que tenía para vos cómo te llega o cómo, cómo la sentís a esa versión que hay también de que puede ser que este planeta que nosotros nos decimos que es nuestro realmente no sea nuestro planeta sino que sea el planeta de ellos. Cuando me refiero a de ellos no me hablo, no hablo de una cuestión de propiedad eh, en un registro de la propiedad, sino que, que estén antes de nosotros, que estén viviendo desde acá, en, antes que nosotros, y que estén hoy viviendo, no en la superficie quizás, pero sí como hablan muchos contactados que dicen que, que han sido llevados a fosas abisales o dentro de montañas o lugares donde... donde hay ciudades enormes donde hay un, un ida y vuelta con, con civilizaciones de otros planetas y que están desde mucho antes que nosotros y que por lo tanto este no sería su nuestra casa y ellos vinieran a esperar a que crez, crezcamos nosotros o pedirnos que, que creciéramos a nivel espiritual sino que nosotros estamos en la superficie del planeta de ellos no sé cómo te, cómo te llega esta, esta teoría y me llega de igual manera eh, totalmente impráctica, y lógica a los fines. De, y vuelvo a poner un ejemplo práctico. Calcula que yo antes te hablaba que yo alquilaba, a mi familia alquilaba a, a esos chicos que después vieron eso que vieron. Si esa gente hubiera sido gente molesta, involucionada, desarrollada, lo que sea, ¿qué haces con un inquilino molesto o subdesarrollado? Lo echas. Y, y, sin embargo si estas civilizaciones son más avanzadas vienen de antes que nosotros están de antes que nosotros y generalmente bien dicho Mario bien dicho que generalmente lo dicen los contactados bueno eh, está bien bueno qué pasa entonces por qué estas civilizaciones no hacen algo al respecto que se sientan a esperar a que nosotros evolucionemos por qué no se dan a conocer por qué no hacen algo al respecto porque si tenés algo que, que te está molestando en la superficie o en donde sea o en el patio de tu casa eh, bueno haces algo al respecto eh, yo no creo no creo, definitivamente no creo, en esa falta de acción por parte de estas civilizaciones que vienen desde de mucho antes y que supuestamente este es su hogar y nosotros el, somos los, por decirlo de alguna manera, entre comillas, los invasores, los, los invitados. Entonces, ¿por qué no hicieron algo en primera instancia? ¿Por qué dejaron que, que el asunto pase a mayores? Y si dejaron que pase a mayores, ¿por qué lo hicieron? Y, y esas respuestas... No las he escuchado de ningún contactado que ha propuesto esa idea de que hay una civilización por debajo de nosotros, debajo de nuestros pies, por decirlo así, o, o, o fuera, como dicen que algunos, algunos como Salvador Fraiseo, han propuesto que nosotros acá somos como prácticamente materia prima para ellos. Y bueno, pero, o sea, ¿dónde está? Ya ni hablemos de evidencia, hablemos de cuestiones eh, a ver, racionales, o sea, ¿qué, ¿qué hacen al respecto? Si, si fuera. Que nosotros molestamos acá en la superficie, que somos más subdesarrollados. ¿Qué, qué, ¿Qué hacen ellos al respecto? ¿Algún contactado ha propuesto algo sobre eso, Mario? O, o no he leído al respecto. Si me podías responder eso, se, sería buenísimo. No, hay, hay, ciertas versiones que, o sea, pero eso es personal, digo, de, de cada uno, donde, donde por ahí entienden que son, más que. es como dijiste vos de tu sobrino, es como que estamos nosotros hay un plan dentro de nosotros hay una evolución nosotros estamos atravesando una cierta etapa de evolución y hay eh, como custodios que están viendo que eso que crearon o que o que de alguna forma saben que existe y, y tiene un plan mayor vaya por ciertos carriles entonces por esa razón no se estarían mostrando de forma de frente como decía recién sino que sería más solapado más como como por fuera, pero también hay otras entidades que, como nombraste también, que Salvador Freicedo hablaba, que se alimentan de ciertas cuestiones de esta, de esta realidad. Esto, según esa teoría, sería como una especie de, a ver, ¿cómo te puedo decir? como un simulador la vida. Pues según esta teoría, sería. estaríamos más lejos que, que un bebé con un hombre adulto, digamos. Seríamos como menos todavía. podríamos llegar a comprender menos del fenómeno o de quiénes son ellos, de lo que puede hacer un niño de entender que, que este hombre es, un, es su tío, ponele. De hecho, hay algunos que han abordado estos temas que dicen que la distancia que hay entre una hormiga y nosotros, o sea, una, una hormiga te puede ver, puede interactuar con vos, pero nunca va a entender que vos fuiste a trabajar, que hay un sistema económico, que que hay países, que hay idiomas. O sea, todo eso a la hormiga no, lo, no le llega, no, no lo entiende. Por ahí le duele si vos le, le sacas una patita, por ahí. Entonces, dice que la distancia que hay entre una hormiga y una persona es inferior a la distancia que hay entre nosotros y uno de estos seres, que tienen millones de años de evolución. Entonces, sería muy poco probable tratar de entenderlo de manera racional. Pero bueno, es una postura, la cual no quiere decir que sea una realidad. Pero... Te, te pregunto cuál es tu, tu visión de todo eso, pues está bueno hasta dónde uno puede llegar a, a, a entender o interpretarlo. Sí, y permítame acotar algo, Mario, sobre algo que un ejemplo bien acertado que, que acabas de decir. A la hormiga que le sacan la patita. el que yo voy ahora, fíjate vos, yo soy una persona que ni siquiera sería capaz, no soy una persona capaz de pisar siquiera una hormiga, por más que parezca una peste, trato de, mo de mover ese grupo de hormigas para otro lado. Fíjate vos el, el nivel que, que yo manejo la respeto hacia la vida, pero eso punto aparte como, como dato, como comentario. Pero si yo voy y le saco una patita a una hormiga, le va a doler. Seguramente le va a doler. Ahora habría que ver si esa hormiga se va a plantear por qué vino este humano y me sacó una pata que me duele y todo eso. Bueno, ¿por qué pongo esto como ejemplo? Porque, a ver, si son civilizaciones inimaginablemente más avanzadas, entonces ¿por qué es tan importante? O sea, ¿por qué les resulta tan importante que nosotros evolucionemos si ellos están Millones y millones de años nos podrían hacer desaparecer sin que nosotros no nos demos cuenta, si vamos al caso, si molestáramos. Ahora, ¿por qué están tan preocupados, según estas personas que dicen, que teorizan sobre eso, como por ejemplo Salvador Freixedo, por qué estarían tan preocupados por algo que ellos toman como materia prima o como algo muy infinitamente inferior a lo que son ellos? Yo creo que ahí está la gran falencia eh, ideológica, intelectual, que nadie se plantea. Si sí, que seamos como, como se ofrece la, la granja humana. Está bien. Vamos a hacer, como dije antes, las concesiones pertinentes del caso. Vamos a decir que, que somos un, prácticamente como un ganado de vacas para ellos. Bueno, entonces, ¿por qué están in tan interesados que nosotros evolucionemos intelectualmente? ¿Para qué? ¿Para qué? Y, y vuelvo a repetir, si están interesados, eh, yo creo que, yo, no, me yo no, no esperaría a que mi sobrino aprenda por sí mismo el teorema de Pitágoras. Eh, lo, lo ayudaría a que entienda eso en un determinado en una determinada etapa de su vida lo ayudaría, pero estos seres no parecen preocuparse, parecen tener una actitud más pasiva que activa y yo digo, ¿y por qué entonces? ¿realmente entonces es así como se dice? y la verdad que creo que no yo creo que, que es un idealismo propio de, de un autor que, que busca innovar o, o tratar de, de entender o de explicar cómo sería una civilización superior, pero yo creo que hay, hay muchas falencias lógicas en la estructura de pensamiento de esos autores, y lo digo, vuelvo a repetir, con toda la unidad del mundo. Así que eso es lo que yo creo en relación a eso. Está perfecto, porque es tu, tu visión de, de, de la situación y, y lo que, lo que podéis interpretar de, de eso, digamos. ¿no? Para ellos sería, o para los que piensan esto, sería como, como un bebé que vos lo estás ayudando que algún día sea el futuro presidente, hoy por hoy no no sabe ni caminar, pero en el largo del tiempo o en la evolución puede llegar a ser el próximo presidente porque la gente se va muriendo y, y, y es necesario cultivar y cuidar a los que están viniendo, entonces seríamos como, como un brotecito según esta teoría que están cuidando para el día que lleguemos a estar a ese nivel, y eso sería un poco más profundo, porque no estarían hablando de solamente esta vida en particular, porque por ahí esta vida es demasiado corta como para para hacer grandes cambios, pero si hablamos como cadenas de vida o, o reencarnaciones, estás cultivando una entidad que puede llegar a ser inmortal, estás cultivando algo mucho más duradero, digamos, ¿no? Pero bueno, te digo, son versiones y son informaciones que muchas veces han venido de, de estas personas que dicen tener contacto con estas entidades que son para tomar como hipótesis, nada más que eso. Eh, sí, sí, por eso, mira, Mario, antes hablábamos, por ejemplo, de, de mi podcast. Y quien ya conoce mi podcast, o y quien lo va a escuchar, se lo adelanto. Últimamente, o sea, mira, fíjate, mi primer episodio fue dedicado a, a los contactados. Y después, en el medio, o al principio, a, a, y hasta el medio, yo, bueno, traté casos, traté diferentes aspectos, pasando por John Kill, por por casos de Argentina y todo eso. Pero en los últimos 10 episodios me centré mucho en los contactados. ¿Por qué? Justamente por este tipo de afirmaciones. Porque yo veo que al final en el tema contactista hay más ingrediente humano que extraterrestre. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad el extraterrestre está humanizado por la propia visión del humano, del contactado que es humano. Y yo creo que en realidad es una cuestión, como dije antes, también debería verse más el tema antropológico del asunto, de cómo sería el contacto con un extraterrestre, con un presunto extraterrestre. De desarrollado, incluso si fuera mucho más desarrollado, porque calcula que según los contactados, ellos vienen a visitarnos, no nos vamos a visitarnos nosotros a ellos. Entonces, yo creo que hay mucha humanización, y yo creo que en esa humanización hay mucho del deseo personal de mejorar la humanidad por parte del contactado. Y yo creo que a veces el contactado, póngale el nombre que, que quiera, el, el oyente, el contactado que se le ocurra en este momento, yo creo que es. Una excusa para decir, la humanidad tiene que ser mejor. Sí, tiene que ser mejor. Eso viene ya de los tiempos de, de Jesús, digamos al caso. Y sin embargo, la humanidad mucho no ha mejorado. Seguimos más o menos en lo mismo, con más tecnología que la época de Jesús, sí. Pero más o menos la maldad sigue siendo la misma. Eh, siguen habiendo cosas y malas y buenas. Y seguimos más o menos en el mismo punto. Con más tecnología, sí. Pero más o menos la humanidad sigue siendo la misma. Me parece a mí. No sé qué, qué pensará respecto a María. No, sí, sí, en ese sentido sí. Yo quiero hacer una distinción y para ir cerrando eh, con el tema de los contactados también, porque era un tema que quería dejar para el cierre, eh, más allá de que vamos a seguir seguramente con, con estos temas charlando en otras oportunidades, eh, desde ya estás invitado a, a participar eh, y a seguir debatiendo y, y opinando sobre estos temas que son para mí trascendentes. Eh, yo quiero hacer una distinción porque vos hablas del contactado como algo oscuro que le hace mal al fenómeno. Y yo comparto con vos, pero a un tipo de contactados, al escritor de libros, al organizador de grupos, al que tiene el ego allá arriba, al que cobra para conferencias, al que te lleva a ver avistamientos prometiendo que que tal día de, de diciembre del año que viene a las 4 de la tarde va a haber, va a aparecer una luz en tal lugar ese contactado es repudiable y yo comparto con vos que casi todos son son descartables son yo por lo menos no le no tienen calce conmigo pero hay otro tipo de contactado que es el caso como por ejemplo hablaste de Pereira Pereira fue un contactado o sea estuvo prácticamente eh, en contacto más allá de que no hubo un diálogo en este caso en particular. Pero hay en otros casos donde hay gente común que me ha tocado a mí entrevistar, que ha estado en un campo, que ha estado a caballo, que ha andado con el perro y que el perro reculó y el caballo también y que y estaba el ser y el ser le transmite telepáticamente algo y que me ha costado que esa persona me lo cuente porque me he enterado por alguien. Que me ha dicho, mira a este tipo le pasó esto y por ahí el tipo primero no lo quería contar y después, de largo tiempo y confianza, te lo va contando. Entonces, y ese hombre también es un contactado y también recibió una información. Entonces, yo primero quiero hacer esa distinción entre uno y otro, ¿no? porque como que son diferentes cosas: el que usufructa con todo esto y que se, se van a gloria y se llena, se, se llena de plumas, digamos, como quien dice, y el otro. El hombre común, el que, que llega a un, a un encuentro de una manera casi inesperada. No sé que, que, si vos también haces esa distinción. Sí, Mario, sí. Hago esa distinción. O sea, no la hice, pero lo mencionás y, y sí, tengo que aclarar. Y quiero mira lo mencionaba al principio. Por ejemplo, mencionaba que casi fueron mis primeras palabras que conocí el, el caso de Eduardo Pons Prades, que fue un contactado. Eduardo Pons Prades era un historiador que tuvo un contacto, que, que tomó los recaudos de ir a un psiquiatra y, y que lo analice a ver si él estaba delirando o no. Ese contactado, o el contactado de, como bien has dicho, y que lo voy a decir así, de, de barrio, de a pie, que le puede haber pasado algo y que por ahí no eh, trasciende, porque justamente a lo mejor eh, lo que no trasciende, generalmente en estos temas tiende a ser más genuino, no se da a conocer. Ahora, yo cuando hablo, y, y bien vale, Mario, bien vale la aclaración que acabas de hacer, eh, la distinción que acabas de hacer, cuando yo me refiero a contactados, me refiero a, a contactados de los que conocemos. Por eso cuando yo dije el contactado que el oyente pueda pensar, bueno, si el, contact, el oyente puede pensar en un contactado de renombre, ese contactado generalmente es ese contactado que bien has dicho, el contactado vedette, de plumas. Eh, contra eso voy yo, contra la comercialización, de algo que a lo mejor a otra persona le puede estar pasando, pero que va a ser desestimada. Incluso yo puedo caer, puedo caer en ese error de desestimar por considerarse contactado, porque yo tengo la imagen de. No voy a dar nombre, porque no es mi podcast, pero en mi podcast sí doy nombre y apellido y hechos concretos de su propia voz, de cada contactado que yo desestimo. Sí, le hace mal al fenómeno, al fenómeno contactista en este caso, no al fenómeno obvio por más que, que los contactados hablen de ovnis extraterrestres. Pero bueno, ese es otro tema. Eh, sí, yo, yo voy en contra de eso, porque le hace mal también a la persona que por ahí tiene una vivencia de contacto o de encuentro, que a lo mejor le pasa una vez en la vida y nunca más, como le pasó a Eduardo Pons Prades, que, que le pasó una vez y nunca más. Y, y como bien decías en ese, podcast, en ese episodio dedicado en tu podcast a Eduardo Pons Prades, él incluso se jugó la reputación porque él tenía la obligación de publicar ese libro porque fue lo, lo convenido con estas entidades que él eh, aparentemente estuvo entonces, alguien que se juega toda la reputación como historiador como el historiador, no sé si el más importante pero uno de los cinco más importantes de España y, y con una editorial detrás que no es ni más ni menos que la editorial Planeta y se juega toda la reputación entonces decís, bueno, este tipo realmente tiene algo para decir, realmente algo le pasó Independientemente de que después pueda, en este caso, fíjate vos que yo siempre hablo de evidencias concluyentes. En este caso, Pons Prades no aportó ninguna evidencia concluyente, pero el tipo eh, se jugó toda su reputación. Y mencionaba, por ejemplo, eh, que cuando Pons Prades falleció, eh, incluso en Wikipedia no se menciona eh, que el contacto que tuvo Eduardo Pons Prades. Y bueno, a esa gente por ahí yo creo que, que deberíamos escuchar. Eh, el mensaje, bueno, yo lo veo más por, el, por, por la experiencia más que por el mensaje, pero yo creo que, que sí, hay que distinguir, y, y, y quiero redondear con esto, que, que sí, hay que distinguir el, el que tuvo una experiencia un contacto de a pie, que puede ser otro ejemplo, por ejemplo, la mujer está Carmen Agüero Vera, que era una mujer que no tenía muchos medios para publicar un libro y todo eso. Y sin embargo, fue publicado en un libro, pero porque se dieron un montón de circunstancias que ella ni siquiera buscó, porque a ella la fueron a visitar. No, no, no fue que ella buscó que le publiquen su libro para que sea conocida. Sí, yo creo que hay que distinguir entre contactados genuinos, que no están a la búsqueda de un cierto reconocimiento, contra ese otro gran grupo, que son la mayoría, desgraciadamente, de contactados que sí que quieren dar conferencias. Incluso hay contactados que han viajado por el mundo con. A través de su supuesta experiencia de contacto, pero bueno, ese, ese otro tema sí, justamente para, para otra ocasión. Así que, pero sí, sí, totalmente de acuerdo con vos, Mario, en esa distinción de, de uno y de otro. Vos sabés porque eh, en el contacto a veces se produce un, un ida y vuelta. O sea, el contacto yo entiendo que es contacto cuando, cuando hay una transmisión de información, porque si no, por ejemplo, en el caso Pereira, que que él no pudo interactuar, o sea si bien lo estuvo al lado, pero es como que le pasaron por al lado los seres y él estaba en la de ellos o el ser que estaba cerca de él. O en el caso tuyo, por ejemplo, que nombraste al principio, este encuentro que tuviste con este ser que no lo vinculás al tema extraterrestre, pero sí es un encuentro con algo desconocido, digamos, ¿no? No era ni una persona ni un animal. Si hubieras llegado a tener una, un, un ida y vuelta de, infor de información, ahí, ahí se produce el contacto, ahí se produce lo valioso que hay, ¿no? Que sería que además de verlo, de además de, de vivenciarlo, tenés algo informativo, que a lo mejor esa información puede llegar a ser banal o, o puede llegar a ser importante, o, o después cada uno le dará el, el tinte que esa información tiene, ¿no? Pero el contacto para mí es eso, unida y vuelta, pero nunca el contacto, y esto te lo digo por experiencia, los casos que pude... Yo hablar con las personas, eh, nunca es, es continuo el contacto. Eso que te dicen que hoy están en contacto, mañana y pasado, y como si estuvieran chateando por WhatsApp con los seres extraterrestres todo el tiempo, eso no existe. Los casos reales son, es como un momento en su vida, que pueden ser dos, tres veces, una, y tuvieron esa experiencia, hay veces que tienen... Dos o tres, y hay gente que me ha contado, mira, tuve una y ahora a veces me vienen visiones, como que cada tanto se me aparecen como imágenes en la mente y yo siento que, que me están mandando una información o me están mostrando como un escenario de algo que puede ser útil para mí, dónde tengo que ir, o me están dando algo, algo para mi vida particular respecto a mi familia, respecto a algo, y él siente que tiene un contacto con esos seres, pero no es todo el tiempo capaz que son dos, tres veces en la vida eso del, del que está todo el tiempo en, con, en contacto con los seres eh, yo por lo menos eh, de los casos que pude que para mí son ciertamente creíbles o, o tienen cierto grado de credibilidad eh, el contacto eh, es muy puntual en algún momento de su vida y en alguna circunstancia en, en especial claro, exactamente pasa que el contactado que se, prácticamente como decís vos que tiene una conversación de, de whatsapp todos los días es el que no quiere perder vigencia, porque no quiere ser olvidado, porque tiene que sustentar sus libros, sus conferencias, sus talleres. Por eso no va a decir, sí, recién, la última fue en 2007 que me contacté, no va a vender nada. Y, y ese, ese grupo de contactados es, es al que yo apunto y, y que se desmiente incluso por sí mismo, nada más que yo lo plasmo eh, en una estructura que sale a través de un episodio en un podcast. Pero sí, eh, eh, dijiste algo que quiero destacar y remarcar que a veces dos o tres contactos eh, le marcan, incluso, ya ni te digo porque uno piensa en contactado porque, como un Mesías, pero poner que a lo mejor no buscábamos modificar o cambiar la vida de la humanidad, a lo mejor era necesario que cambie la vida de esa persona, y, y por eso nos retortraemos a, a como hacían los ángeles anteriormente, que a lo mejor buscaban cambiar la vida de, de, de esa persona en específico. Y, y yo creo que, bueno, sí. Me parece incluso hasta, no solamente más lógico, sino más loable eh, en ese sentido, que por ahí dos o tres contactos a lo largo de toda tu vida eh, sea suficiente, porque va para tu vida, a lo mejor no va para la humanidad. Y, y sobre el, el encuentro que yo tuve, si yo me hubiera sentado, si no hubiera tenido miedo y me hubiera, por como hablan muchos pseudo contactados, vamos a distinguir así, de contactados reales de pseudo contactados. Si yo fuera un pseudo contactado, hubiera dicho eh, sí, porque yo me senté y me transmitió verdades cósmicas o lo que sea, como hablan siempre los pseudo contactados. Y bueno, a lo mejor yo no tendría un podcast en el cual busco desmentir esas, esos casos, no porque yo quiera desmentirlos, sino porque está ahí la evidencia de que ellos mismos se contradicen y se, de, se desmienten. Ahora, si, el, si yo hubiera tenido un contacto genuino eh, y ese ser me hubiera dicho tranquilo, ven, vengo a darte una. Información, bueno, a lo mejor tendría el podcast y, y hablaría y trataría también de enfocarlo con, con cosas prácticas y, e inmediatas, pero no, no, yo, no, yo no haría la cuestión de, de, de vender libros y cosas así. Yo creo que, por, como bien has dicho, eso es lo que le hace mal. Y por eso yo también me he dedicado a tratar de, de, de paliar ese mal que tanto le hace eh, ciertos grupos de pseudo contactados. A todo este tema, que, que para ellos es el tema más ambiguo, pero, pero dentro del fenómeno ovni, porque están asociados evidentemente al fenómeno ovni y extraterrestre. Pero bueno, al día de hoy todavía sigue todo en el mundo, como he dicho, de las teorías, de las ideas y, y nada concreto. Bien, y por último, Carlos, vos sabés que a mí me ha pasado, por lo menos, que como, como el tema tan complejo se nos escapa como agua entre los dedos, como siempre decimos, muy pocas son las evidencias físicas que nos quedan cuando investigamos, más que todo, eh, como, que, como decíamos en la otra charla que habíamos tenido antes, es como que estamos estudiando las consecuencias y no el, el objeto de estudio. El objeto de estudio no está. Eh, si hubiera un, una nave que podamos tocar y entrar o un ser que podamos eh, tocar, no estaríamos hablando de una de un fenómeno sino de una realidad es un fenómeno porque no hay lamentablemente esas pruebas contundentes y eso pero sí me ha pasado que he podido notar que personas distintas sin conocerse de diferentes lugares que que a veces me ha costado que me cuenten un caso por ejemplo y que he notado cosas en común eh, como que hay ciertos Cosas que te cuentan respecto a, a lo que le pasó que son coincidentes. Por ejemplo, algo que la primera vez que me lo dijeron me pareció algo así tipo una coincidencia o algo de color, pero después cuando lo escuchaba 80 veces o muchas veces decís, bueno, acá hay algo. Que te dicen? Yo por esa calle o por esa ruta pasaba siempre y siempre había mucha gente y ese día no había nadie. Y vos lo puedes tomar como algo que una casualidad, ¿no? Que justo, mira, es por esa ruta, por ese camino, por esa calle, por ese lugar, ese día estaba solo. Pero cuando lo escuchas de 70, 80 casos, vos decís, bueno, quizás la inteligencia que está detrás de esto organizó el teatro de operaciones, limpió, digamos, el teatro de operaciones para que ese esa persona tenga ese encuentro y esté sola en ese lugar específico durante x tiempo y sea el único testigo porque era para él. Y si vos te pones a pensar eso, pues decís, bueno, esta inteligencia que está detrás de todo esto, tiene la capacidad de, de manipular la mente de, de una ciudad, o de, o de una ruta entera, y hacer que la gente tome otro camino que no era el que estaba pensado. Porque yo también he entrevistado gente que me ha dicho, yo pensaba ir para tal lugar, pero no sé, sentí la necesidad de doblar por otro lado. Y ese día, y no sé por qué lo hice, pero yo tendría que haber ido para acá o lo que le pasó a vos como le pasó a vos claro ese tipo de cosas pero también hay gente que se ha ido del lugar que no fueron los testigos y no fueron los que podían entorpecer el contacto como un digamos un visitante indeseado que quien está detrás del fenómeno no quisiera que estuviera ahí sino que era el supongamos que el contacto era para vos y yo ten, yo iba a pasar por esa ruta donde vos estás ahí teniendo esa experiencia pero me hacen en mi pensamiento crear algo para que yo me me vaya de ese lugar y que vos puedas tener tranquilo tu experiencia solo, ¿me entendés? Y pueden limpiar un lugar entero y dejar una ruta que es transitada eh, sin tránsito, suponete, porque eso me ha pasado en varios casos, y yo lo veo eso por ahí como que se repite en muchos casos, o veo por ejemplo que me hablan del traje ceñido al cuerpo, personas que no se conocen, que no han leído literatura ¿Por qué coinciden en esas cosas? Por ejemplo, cuando entran a la nave te hablan de que la luz no sale de un foco, de un lugar en particular, sino que sale de todos lados. También te dicen que le hablen, sienten una voz en la mente. Es decir, se, se, se repiten una serie de patrones que yo ahora en, en este momento no lo tengo, pero me tomé el trabajo de enumerarlos y eran unas más de 80 coincidencias que se dan, no en todos los casos, pero se dan en muchos casos. Y que, de gente que no se conoce entre sí. ¿Vos considerás que eso es algún tipo de evidencia? ¿O lo tomás como que es una casualidad? ¿O que es algo que se da porque, porque no sabemos? ¿O, ¿O termina siendo algo que, más allá de no tener ninguna prueba física, tenemos eso, que es algo que es algo que podemos comparar? Mira, eh, en apoyo a lo que está diciendo, y, y voy a, a remarcarlo claramente, ¿y qué pasa? Que cuando vos. Por ejemplo, habrás entrevistado a gente y decís, bueno, pasó dos veces, bueno, dato de color. Y, y eso te, te advierte, te, te, te hace sonar la campana y decís, bueno, ¿qué está pasando acá? Ya no son dos casos, son 80 casos. Mira, yo te comentaba, por ejemplo, el, el, el caso que tuve, ¿no? De, de este encuentro con este humanoide. Y algo que no te dije, para llegar a mi casa yo, ¿no? Yo, cuando me bajo, o sea, cuando, cuando voy llegando a Boquín tengo dos caminos posibles. O me bajo en la terminal, que generalmente es lo que hago, me bajo en la terminal porque, porque después en el centro puedo comprar un alfajor, un helado o cosas así para después comer mientras veo una película, que generalmente es de noche. Y eso podría haber hecho esa noche, que aparte hacía calor, me hubiera comprado un, un, un kilo de helado, que era lo que tenía ganas de hacer. Sin embargo, el otro camino posible que yo tengo es bajarme a las afueras de Cosquín, a la salida de Cosquín después del puente. Y esa noche, no sé por qué, y en apoyo a lo que vos estás diciendo, hice este camino que aparte es más oscuro, es mmm, menos práctico para venir porque no está urbanizado, es camino de tierra, de monte, de poca iluminación, no es práctico, sobre todo cuando uno viene cansado. Y yo elegí ese camino, el menos práctico. Y yo no sé por qué, porque la verdad es que no tenía necesidad. A pesar de que estaba cansado, no tenía necesidad. O sea, para mí era más fructífero bajarme en el centro, comprar un par de, 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 de helados, de cigarrillos y, y venir a mi casa. Que hubiera sido lo más práctico. Sin embargo, yo elegí venir por ese camino. Y en apoyo a lo que decís, ¿quién te dice que a lo mejor, de algún, de, de, en algún pensamiento implantado, a lo mejor, o, o sin quererlo, todo se haya predispuesto de alguna manera para que yo tenga ese encuentro? Que de otra manera, si yo hubiera venido por la parte urbanizada, no hubiera tenido ese encuentro porque no hubiera pasado por ahí. Así que, ¿qué quiero decir con esto? Que a lo mejor haya algo de eso, que se predisponga de una parte o de otra, o de ambas partes en el mejor de los casos, que se dé esa conjunción de hechos, de acciones, para que eso llegue a suceder. Y que se da, no sé, voy a dar una estadística así personal, una vez en un millón. Y a lo mejor fui yo esa una vez en un millón. Como así han sido otras personas, que después cuando las sumas te das cuenta que ya no es solamente uno en un millón, son 100 en quinientos mil, y cuando vas indagando más, entrevistando más, te das cuenta que ya no es tanto, se, se va achicando la brecha. Y vos decís, bueno, entonces puedes concluir de alguna manera que sí, que algo hay. Entonces, ¿qué es lo que hay? Y esa es la gran pregunta, esa es la gran pregunta. ¿Qué es lo que hay detrás del fenómeno? Y yo creo, y, y Mario, permítime esto que, que yo leí anteayer, ¿qué es el ufólogo en realidad? El ufólogo, y como bien contabas, eh, el ufólogo es el que va a estudiar la huella, el testigo, entrevista al testigo, y ve más o menos lo que pasó. El ufólogo no es más que el forense del fenómeno ovni, porque va a estudiar lo que dejó, va a estudiar, eso es el forense del fenómeno ovni, no el médico que, que estudia a la persona que todavía está respirando y latiendo. La es el que ya va a estudiar lo que dejó eso, el fenómeno. Así que yo creo que la mejor definición para, para no solamente determinar lo que es la ufología, sino el ufólogo en sí mismo, el ufólogo, y voy a citar esa frase, es el forense del fenómeno ovni. Es lo que estudia lo que ya dejó, no el platillo de luz o de chapa y, y clavos yo creo que, que eso sería lo mejor por eso eh, agradezco que hayas hecho esa distinción entre pseudo contactados y personas que tuvieron una experiencia de contacto de lo que sea creo que, que eso sería bueno dejarlo como, como así como idea central de, de, de lo que venimos hablando sobre este tema no sé qué, qué pensás Mario Sí, tal cual, pienso igual que vos, y te, y te comento como cierre y te, te digo a ver qué pensás vos de esta frase. Seguramente has escuchado alguna vez a Enrique Castillo Rincón, que fue un contactado de costarricense, que tuvo experiencias en Venezuela y en Colombia, y que tuvo cinco encuentros solo, nada más que eso, y él decía que el fenómeno ovni es la... O sea, ese contacto o eso que está atrás es como el anzuelo para poder nosotros evolucionar, o sea, pasar a un, a un nivel superior. Eso es lo que a mí me motiva a dedicarme a este tema y a, a indagar en estos temas, reflexionar como hemos pensado ahora y hacer hipótesis. ¿Por qué? Porque creo que es uno de los o el tema que puede llevar a que nuestra civilización dé un pequeño saltito, no porque vengan a, a, a decirnos eh, cómo tenemos que hacer las cosas, como decías antes vos, de, de imponernos una forma de pensar ni nada de eso, sino a, para nosotros eh, reflexionar, pensar libremente como estamos haciendo ahora, creo que es lo más, lo más puro que tiene este tema, lo que a mí me motiva a hacer. Perder tiempo en, 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 en hacer los podcasts, en hacer los videos, en, en dedicarme a estudiar, a leer y e a investigar sobre esto, porque creo que es un. O sea, que el, que el ser humano indagando en estas cosas puede ser mejor. No sé si coincidís con vos, lo que es, es lo que te motiva a vos a hacer tu, tu trabajo también. Eh, sí, tengo varias motivaciones para hacer mi podcast. Eh, la principal era que. Es la principal que yo lo planteé así en mi podcast. Voy a decir lo que a mí me gustaría que me hubieran dicho, que me hubieran ahorrado tiempo, no pasar por tantos años perdiendo tiempo en otras cosas, porque bueno, que al final me sirvieran. Pero voy a coincidir con vos en eso, de que, o sea, tiene que ser así, y permitirme Mario, esto, o sea, no es perder tiempo, porque si uno invierte tiempo, invierte tiempo, y cree que es lo que uno está haciendo, es correcto, yo creo que es invertir tiempo, ganas edición, eh, trabajo y todo para transmitir un mensaje porque no te olvides que uno al dar su no solamente su opinión sino procesar la información de tal manera y, y, y publicarla y transmitirla uno también está dando un mensaje no solamente por la postura propia de uno sino porque uno está dando un mensaje está diciendo mira a mí me parece esto eh, si pensás lo diferente como yo lo planteo en mi podcast si uno piensa lo diferente por favor que me lo diga de manera respetuosa como siempre pido, pero que por lo menos con, está bueno confrontar ideas también, porque si yo digo mañana los tetarotas no son grises, son nórdicos, por ejemplo, y uno dice no, son grises, bueno, pero por lo menos que, que haya dentro de este mundo de las teorías y de casos y testimonios, eh, hay algo que, que me pueda hacer cambiar de opinión, bueno, voy a cambiar, no me voy a mantener porque sí, porque yo quiero mi postura, pero es, es tan... Está nominoso el camino entre la, el testimonio y la evidencia. O sea, yo no digo que no haya que creer a los testigos, hay que creer a los testigos. Hay que creer, sobre todo cuando son testigos de, de primera mano, que uno va y los ve y vos ves si, si el testigo. Eh, porque creo que, que te darás cuenta, Mario, vos teniendo más entrevistas que yo, te darás cuenta cuando la realidad quiere figurar a cuando te estás contando algo que realmente le pasó. Como bien contabas, y por ejemplo, tu último episodio. De, del vivero, por ejemplo, eso es un caso que vos decir bueno, pero yo, por ejemplo, no puedo asociarlo a ningún otro caso que se me venga ahora a la mente. Y yo lo tomo como algo genuino que le pasó y, y uno piensa, ¿pero por qué se dio de esa manera? Porque también está la extrañeza, que no nos olvidemos de la extrañeza. Porque no, no es que son normas sociales establecidas, ¿no? se da dentro de un marco de extrañeza todo. Por eso llama la atención, por eso es un misterio. Así que. Yo creo que, que sí, que, que uno acá no pierde tiempo. No pierde tiempo porque desde el momento que uno invierte tiempo y todo eso, yo creo que, que uno está no solamente bus buscando dar un mensaje, sino que también queriendo contar eh, o, o ser el portavoz de toda una realidad que sucede y que por ahí en estos tiempos, más en estos tiempos en los que vivimos, no se le da la importancia que debería dársele. Así que eso es lo que pienso, María. Coincido totalmente, Carlos. Y, y bueno, va a haber que seguir, me parece. Va a haber que continuar con las tareas. Desde acá yo te agradezco mucho por este tiempo que estuviste dedicando. Invito a toda la gente que, que está escuchando ahora, que, que llegaron hasta acá, hasta este punto de la entrevista, que, como dije al principio, visiten el podcast de Carlos, que se llama Omnilógico, está en iVoox, e que es una página de, de audios en, en español. Y desde acá te, te agradezco muchísimo en este día de solticio de verano del 2021, en haber podido charlar y estamos siempre en contacto. Carlos, cuando quieras, hacemos otro encuentro y divagamos un poco como hoy. Bueno, Mario, yo te agradezco. La verdad que para mí, eh, eh, yo quiero decir una cosa que yo quiero decir que una de mis influencias para permitirme yo el atrevimiento de hacer un podcast es que to tomé como influencia al podcast Los Informes de Mario. Y he pasado horas, viajes en avión, en colectivo, escuchando el podcast Los Informes de Mario. Así que yo no solamente estoy agradecido, sino que estoy orgulloso de haber participado acá. Y quiero decir una cosa más y muy, muy, muy breve, que es lo siguiente. Si a uno le da curiosidad tal o cual cosa, vaya busque la fuente investigue busque no se quede con la primera cosa que el primer título de sensacionalista busque indague escuche analice eso quería decir María perfecto como siempre decimos no creerse todo pero tampoco ser un escéptico a Ultranza o sea hay un límite en, en todo no y, y ese espíritu de búsqueda es lo que debería primar de búsqueda, de búsqueda. No, no ser negacionista porque sí, porque eso está mal, ¿eh? es el extremo. Nega, negar todo, ser negacionista, está mal. Porque te perdes de ciertas joyas que por ser negacionista uno las olvida. Tal cual. Bueno, Carlos, muchas gracias. Muchas gracias por haber contado tu experiencia eh, por primera vez. Y estamos en contacto como siempre. Seguimos en la próxima. Dale, un abrazo, Carlos. Un abrazo, Mario. Saludos gracias, a todos. Tío.